finest. MSX FM, drum for the bass. Yeah, it's a homegrown style. Ribbon's finest, turn up the dial. Yeah, what I want, play one, don't come never late. Yeah, we're high at the DJs, do them dumb plates. For real, we don't mess about. Yeah, it's like this. This bunch of drum in the Liberty. Represent your manner. I'll tell your stage, bring out your crew. And the sex of them that's passing through. Oh gosh. Hard up my CAO. Launching fundamental tracks now. Kilometre now. Yeah, we'll be seeing the dark side flow. Yeah, I'm a sex offender, that's tearing it down. Yeah, goes after the shit, call on the phone line. Yeah, your time, rude boy. Pick it up, up at the North Liberty Massive. Yeah, spread across the airwaves. Show your appreciation. Sounding the 101.1, MSX FM, hoot and I'm done. Time code on the break in the studio. MSX FM, 101.1 is the business. We're in the track group, boy. Yeah, kill and destroy. Yeah, for real, the FM hunters. Frequency modulators, perpetrators. Flip them for real, flip them for real. Yeah, I'll turn the phone line crew running it red. Hold number 747-114-553. Yeah, get you through to the MSX crew. Large and top now. Listen to the sound. Yeah, for real, the real trouble is not trooper. It's a time cop, kill him. It was bring the atmosphere, yeah, yes. I do what I do, but them do what I say. I am an MC, what them call, I want them call me, could you, hey? Do what I do, but them do what I say. I am an MC, what them call, I want them call me, could you, they come kick down my door and jump around on the floor. Not all of them was me, could I hurt them no more when I come to kick down my door and jump around on the floor. Not all of them was trying, could I hurt them no more, rebel. Yeah, unstoppable. 101.1 Frequency hijackers. Outside the old movie, shallow crew. Yeah, out to the dad, out to the Terry. Outside the email crew. MSX.FM@movieshallow.com. 101.1, never done, never beaten, never down. Cause I'm fucking analog, digital, stereo. Mono, I don't care, Mr. Tranquil, it's a hard act to follow. Analog, digital, stereo. Mono, I don't care, and the sex is a hard act to follow. Now analog, digital, stereo. Mono, I don't care, Mr. Freaker, it's a hard act to follow. Analog, digital, stereo. Mono, I don't care, and the sex is a hard act to follow. Now analog, digital, stereo. Mono, I don't care, Mr. Freaker, it's a all that top below. Now take this control because they can't keep up with me. Stop fighting, they can't continue what we look and see. My inventors can fight because they like what they hear. Freaker from the 93, J-Bone clear. I'm perpetrator, yo, that's how I'm passing with fear. Call them to the people, what cause I'm the daddy round here, no. Which part you're from, which part you're from? Yeah, North, East, South and the West. Yeah, all over Liberty City. The groove that sounds the best. MSX FM, no contest. Racing on. Yeah, I feel the pressure to beat down. Yeah, suckers got smacked down, hear this. Yeah, break out the time code. We're tearing them up now. Listen, could it not be long, drop the bomb. Where you're from, a little town on the south side of MC Don. I'm giving it no, that I'm not faking out some Yankee flow. Don't come from the air, from my pump, not scared to go, I'm getting ill. Lyrical and bad skill, don't need powder or pill. Cause the brain's only kill, I'm in blood in the chill. When I hear the bass and the feel, with my head high, I just chill. Basically, that leads into skill, never again, this is real. Never again, this is real. Watch the mix down. Here we blink 1 into 2. Show them it's a time code.
Yeah, out to the email crew, msxfm@movieshadow.com. One oh 1.1, no man contesting none. Listen, yeah, Mr. Time Code. This is the mix on the blend. Show them your stars with the trend. Yeah, break on the freestyle, living legend. I'll turn it on, movie shadow crew. Lock it up. Beat them up, warm them up now. 101.1 is the business. Real MSX FM. Kill them with you know. Let's a devastating blow. 101.1 blazing down the sound. Write the version like this. Hear this sound. I took on my tongue, step on the mic. I smoke like on fire. Yeah, I'm a sex system, you want to acquire. I feel the next one come. What Mr. DJ time code? Run come. Yeah, issue with the bass. With the issue with the drum. Yeah, the full spectrum, the full frequency. Yeah, the full 360 degrees. 07, 47, number 14, number 5 and a 3. Yeah, the phone line number. And the 6 FM. Right to the top all numbers. Hear this, coming to limp breaker, happy MC. Don't you need school facing me, bad boyfriend in your mouth. I'll suck your teeth and I'm about cigarette. Put on your ear, I'll do what I'm supposed to fear. Stand there, bumping your head, I want to tell you I'm not your lung. Lost a foreign agent or a company. I'm an MC maker, do a jungle revolutionary. Freaking scientific, marry you like DVD. So check the technology. Run the mix down, move boys. Yeah, break out the time code. We're tearing them up, we're tearing them up now. Get on blasting, we can't stop blasting. We get on blasting. Time to learn them, I'm gonna never like you. Heat them up, warm them up now. 101.1 is the business. Listen, come and listen, time code, your sound is master blasting. Big on my sound is ghetto blasting. Time code, that's bring a baseline dropping. MSX FM, we are hunting. Time code, your sound is master blasting. Big on my sound is ghetto blasting. Big on, that's bring a lyric time dropping. MSX FM, we are hunting. Get down. Don't stop the body rock. Yeah, dust to dawn till the morning come. Raise it on, raise it on. Come and DJ dark like Darth Vader. Check it out. Come and DJ dark like Darth Vader. Square working up on the first fader. Think I'm bad like Chewbacca. I remember I saw come to get turned on dark like Darth Vader. To the scene of Darth Vader. Think I'm bad like Chewbacca. I remember I saw come to get turned on dark. But the fuck, crap is dropping. It's body bopping. Dark face like me dropping. My rhythm is rhythm is rocking. Because I'm a duffer. Crap is dropping. It's body bopping. Dark face like it's dropping. My rhythm is rocking. Cause we are cold making. Scene cracking. MC killing. Pull up to my bumper. Sound boy gets a grilling. Never spitting. He don't be a team. Never imitate another one top of the real ten. Garage dissing, with you within. Girl kissing, hard around the outside but they have a soft feeling. And don't be getting yourself into a 2-8. Never imitate us in a main maker is greater. Phone line crew, hold number 7 47 114 553. 101.1, the 10-11 on your dial. MSXFM@movieshadow.com. Yeah, unstoppable. Kilometer sound. Yeah, bouncing all around. Goes out to the South Street hoods. Yeah, bigger top than North Liberty massive. Terrorizing, terrorizing. Well, baseline surprising. It's a junglist adventure. Time code, step inside the zone. Outside the old movie shadow crew. Goes out to the robot, tight to Scott. He's the Gav, and turn to Julia, your time. 101.1 MSX FM in your manor. Right across the border. Yeah, out to the dad, out to the Terry.
Y'all time room boys. Yeah, out to the email crew, msxfm@movingchannel.com. Yeah, you want a direct link, come with us. Phone line crew, hold number 747-114-553 for your shout dedication. All across Liberty. All Liberty City massive. South, east, north and the west. Yeah, spread across the airwaves, sound of the 101.1. Killing Amish Nation's dead. In the Liberty City's finest. It's live. The groove that sounds the best. MSXFM, no contest. Show them it's a time code. Listen to the sound. Finest, turn up the dial. Listen.
Yeah, out to the email crew, msxfm@movingshadow.com. Yes, Mr. Timecode, get down. Don't stop the money rock. Watch the mix down. With a 1.1, let a mercy to none. One best of all, like messages clearing. We're blazing on till dusk, till dawn. Hear this. After the next one come. What Mr. DJ time code? Vital. So many styles, so many skills. MSXFM 101.1. Yeah, killing other dudes from bed. Bust up perpetrator. Yeah, superhero status. Flying across the airwaves. Sound of the 101.1. MSXFM, original done. Listen to the sound. Yeah, Mr. Timecode. I'll tell the old movie shadow crew. Loading up. Yeah, unstoppable. It's just a breeze to us. 101.1 frequency hijackers. Cause we not deal with the garbage boy. 130 EPM cause there's no style of them on. Cause I'm still in my jungle trend. This is clock, I'm too limit. But you think you are so great. I'm not even gonna battle you cause it ain't about me. Well I don't play about me. I'm a businessman organizing you. With my lyrical laptop from the palm of my hand. Code me click, now stick to the plan. Make her in the 3,000 light years of any human. Cause you don't know me, so judge me. This is my talk with me. My goals are inside. I know where I wanna be, confuse me. You lose to me, mate. It's not a joke, she approach me. But don't you provoke me. 101.1 MSX FM, it don't matter. You represent your structure. Hear this. Phone line crew, phone number 747-114-553. All across liberty. Yeah, city of film, the city we love the most. Sound of the Liberty, city's finest. MSX FM, drums on the bass. Listen, big hot bears, getting darker, getting darker. We're getting darker, getting darker. Getting darker, getting darker. Time for the maker, push it right past where we are. Getting darker, getting darker. We're getting darker, getting darker. We're getting darker, getting darker. And the sex of the push it right past ya. Let them out, CAO. Time for the maker in the stereo. MSX FM 101.1. Yeah, I'll try the old gangster man. Live by the sword. Will I die by the roadside? Troubles on the strife. Worries in the dance. Hear this. Yeah, it's an explosion. King of the jungle. 101.1. It's the only one. Hear this, we are the king of the jungle. Don't turn me up. MSX FM. All Liberty City massive. Southeast, north and the west.
Outside the hex, we got the rascal, he's the clone. It's a breakdown. That time called step inside the zone. Hit them hard. I'm coming back with a blast. I'm coming back with a blast. I'm coming back with a blast. That the love fight, thanks to lean. I'm getting back here on this spot like Martin Luther. I have a dream. It's the gamble of me, the number one, the tendency. R to the E to the A to the K to the E to the R. You see, that is the greatest. So fantastic, yeah. Wherever there is danger, I'll be there. He's amazing. Baseline blazing. He's the rappers, he's the toughest, he's the best. Such a flex zone. Run the track, crew boy. Yeah, kill and destroy. Yeah, for real, the FM hunters. Frequency modulators. Back for traitors. 0-5-0-0-R-Transmission-11. Write the merch on like this. Hear this sound. I took on my tongue, step on the mic. I smoke like on fire. Yeah, I'm a 6FM, do what they require. Yeah, when we see the dark side flow. Real MSX FM. Can let me know. Yeah, break out the time code. We're tearing them up, we're tearing them up now. Run the track. I tell them never gonna never like you. He's never gonna stop, he's never gonna quit now. Like this. I said I'm never gonna stop, I'm never gonna quit. Never gonna stop, I'm never gonna quit. Never gonna stop, I'm never gonna quit. Gonna drop the microphone like this. Never gonna stop, I'm never gonna quit. Never gonna stop, I'm never gonna quit. Never gonna stop, I'm never gonna quit. Time code into the mix, this. Yeah, it's real. Flip them for real, flip them for real. Yeah, I'll turn the phone like crew running it red. Sound of the Liberty City's finest. MSX FM, drums on the bass. Hold number 747-114-553. MSX FM at movieshadow.com. Sound of the 101.1. MSX FM, original undone. Listen to the sound. I never buckle under pressure. Bare chicks up my sleeve. What made me wanna try it? You know what, test me. So, steps into Alice, keep away from me, please. When I rock Chris Kavaka, you'll be running from me. You think you have the five bags or where this come? Pain into insignificant, I'm Mr. Breakers in town. Launching from the boat, attacks on that track like a Pikachu. Pikachu, is there anything that this boy can't do? No, not really. When I 1.1, let a mercy to none. What's it? We're blazing on till that's till dawn. Hear this. When I come to tell all the woman, I tell all the man, I tell all of the people, that's what make them understand. Go tell all your enemy, go tell all your friends. Tell all the people about the MSX and an evolution. Some say revolution, but the MC on this microphone to clear up this confusion. I'm using confusion, the jungle is solution. So I'm gonna shoot down with my lyrical execution. Blam, it's not on the mic, I'm the man. I'm making it off and find them. All of the girls and my friends. Blam, it's not on the mic, I'm the man. I'm making it off and man, them, whatever the girls are my friend. Oh gosh! Run the track! So many styles, so many skills. MSX FM, 101.1. Yeah, killing other students dead. Must have perpetrator. Yes, come on, murder the truth boy. On the attack, cause a rat attack. Just like that. And I murdered the truth boy. On the attack, cause I never hesitate. On the call, we come to flat. I'm coming on top of the middle, my love, and the middle, and over and under. On top of the middle, my love, and the middle, and over and under. On top of the middle, my love, and the middle, and over and under. A DJ title, such a now like thunder. We're gonna scare them up. Yeah, like lightning on thunder, we want the clock. This is a breeze to us. 101.1, frequency hijackers. Yeah, pirate star warriors. Yeah, for real, the real trouble is Storm Trooper. Super duper. Who are us?
Buenas noches, bienvenidos a Score Sin Número. Perdidos. Error. Era como Previously on Lost, pero Previously en Pokémon. Previously. Ajá, pero ¿cómo decían aquí cuando pasaban Lost? Anteriormente, ¿no? Anteriormente, Perdidos. Uh-huh. Banda, yo soy Asher. Bienvenidos a un score que no tiene número debido a que estuvimos ausentes una semana. ¿Qué problema hacer score? ¿Qué Artemio problema? Con su balazo. Con el brazo cibernético. Ajá, exacto. Yoshi enfermo. Hoy nos tocó traer a Leonardo Lambertini para que reemplazara a Renzo. O sea. Sí, y de hecho va a ser su mayor esfuerzo por hablar así. Ajá, todo el show, ¿eh? Hola. Acaban de escuchar a Leonardo Lambertini, quien está chambeando y echando la mano. Ajá. También tenemos aquí a Ofelia Pastrana. Hello. As always. En las máquinas. Yo aquí soy en la Matrix. El pulpo de la consola. Ofelia, pulpo. La pulpa. Ajá. La pulpa. También acaban de escuchar a Rolando Cedillo Caballero. Buenas noches. Y sobre todo tenemos aquí a un galán embarbado. Sí, ya. Que de hecho ya va a salir tu De hecho, película, ¿no? Me creció la barba en el camino que hice para acá. O sea, hice tanto que ya. Es como el Che Guevara, se aventó el Panamericano. Ándale, exacto. Oye, dicen que por ahí le aventaste cenizas a un güey de ahí pinche Entertainment 28, en pinche los Oscars, ¿no? Pero me agradaron estos. Sí. Este score sin número va a estar bien bonito. Les aseguro que les va a gustar mucho. Lo que escucharon en el pre-show es una estación de radio de Grand Theft Auto 3, sí. Llamada MSX. Que híjole, ¿cómo te? ¡Ay, aquí tienes esa mierda! Sí, pues es que fíjate que el drum and bass no es para todos. Ajá. O sea, el drum and bass tienes que ya tener como un oído. Como drogado. Calibrado, ¿no? Para escuchar. Tienes que estar jugando Grand Theft Auto, pero sí sabes en ese momento que ya estás driving normal. Sí, sí, sí. Y fíjate, es Jungle y Drum and Bass. Está de MC Codebreaker y está mixado por DJ Timecode. Pero creo que quizás sí me pasé de lanza en hacer un acercamiento. En soltar MSX así de la nada, ¿no? O sea, yo creo que debe de uno de empezar con Goldie, High Contrast, ajá. Pendulum, The Perdis, o sea, pero sí está medio rudo acá empezarles con MSX, pero si no les gusta, pues la adelanta. Vamos a empezar ahora sí con las rolas. Y hoy va a ser un show muy, muy especial. De hecho, hoy las rolas traen piquete al principio. Traen algo para enchinar la piel de todo aquel que se diga. Ya aprovecharon, ya nos valió madres y no, pues reinventémonos el show. Ajá. Sí, hoy dijimos, vamos a hacer esto. No va a ser la primera vez que hagamos esto, pero pues ahí les va, sin avisar. Órale, disfrute.
Acabamos de escuchar del soundtrack de Metal Gear Solid, Intruder 2, esta preciosa rola que augura toda una serie de stealth action, espionaje. Fíjate que... furtivo. Yo considero que Metal Gear Solid es un juego súper, súper contemplativo, ¿no? O sea, el otro estaba... Ajá. Hideo Kojima es un director súper, súper contemplativo. No, yo sé, pero en Metal Gear Solid 4 como que... le bajó de huevos y hizo un juego para la generación de... las generaciones actuales que todo les aburre, ¿no? O sea, si no pueden leer nada, no tienen... o sea, quieren... bueno, divertirsear all the time. O audiolibros. Sí. Sí. Hasta eso... creo que Kojima no ha caído en el vicio asqueroso de muchos juegos modernos, que es el abuso de los checkpoints. Deja tú el abuso de los checkpoints, el facilitar todo. Por ejemplo... Bueno, todo el gameplay hoy día es asistido. Sí, pero hablando de Metal Gear Solid, fíjate que estaba jugando Snake Eater para 3DS y es difícil jugar en una portátil una experiencia tan creada para una exactamente consola, ¿no? Era lo que yo decía, o sea, con no es que el juego sea malo ni que el port esté malo. No, siento muy bien de tener Snake Eater en mi 3DS como capricho. Ajá. Pero yo creo que como un pedo óptimo para nada. No, y es un super capricho, ¿no? Porque por lo que cuesta ese te compras el HD. Claro. Que vienen los tres. No, pero yo creo que ya comprar Snake Eater en 3D ya no tiene como ese valor de dinero, ¿no? O sea, para un fan ya es un pedo de lo voy a tener. Claro. Y no es el pedo de vale menos la HD Collection o... Uh-huh. Ajá. Es como comprarte el Blu-ray 3D, güey, o como ir al cine a ver el remake de la peli en 3D, ¿no? Sí. Básicamente es eso, ¿no? Estamos hablando de Snake Eater, o sea, estamos hablando de quizás el mejor Metal Gear de toda la serie, ¿no? Pero volviendo aquí a Metal Gear Solid, que yo creo que fue el primer Metal Gear que jugó mucha banda, es un tema generacional, ¿no? Sí, es un tema así como... es algo... tienes que tener como noción de qué es Metal Gear Solid, ¿no? O sea, no, si te lo avistan así de putazo, como que igual y para generaciones actuales puede ser muy difícil de digerir, ¿no? Yo me suscribo más a que estas son las rolas del soundtrack de todo lo que hace Artemio. Sí. Si Artemio está serio, se pone Intruder 2, güey. Sí, solito. Si está alterado, se pone Intruder 3 En el elevador está esperando. Sí, pero el... fíjate que me encanta Snake Eater, me encanta el soundtrack de Metal Gear Solid 2, de Metal Gear Solid 4, fantástico, pero ninguno le llega al del primer Metal Gear Solid. O sea, la experiencia que había ahí y ese tránsito en el que pasó Metal Gear Solid de pasar de juegos 2D a 3D y de ser este... sí. Sí. De ser este como Zelda de espionaje combinado con un juego de aventura, está muy cabrón. Sí, a mí me gusta mucho, bueno, todo Metal Gear, por supuesto, todo Metal Gear Solid. Pero del primer juego, que el tema lo hizo fantástico este amigo Tappy, a lo que pasó con este otro amigo, Harry Gregson Williams, en el segundo. No te late Harry Gregson Williams. Güey, hizo el himno gringo con el tema de Metal Gear. Eso quería, pues, exacto, ¿no? Exacto. Y no soy fan, o sea, prefiero la versión de Tappy, ¿no? Claro. No, yo... mil veces. Yo también me incluyo en esos, pero acabamos de escuchar esta rolota fantástica de Metal Gear y... es que te teletransporta a una situación semitensa de estoy como en descanso pero a la vez estoy medio alterado cuidándome, y eso era lo bonito de Metal Gear, ¿no? También, o sea, sí, el hecho de saber todo este contexto que había detrás de la historia, lo que estaba sucediendo en el codec, y verlo reflejado en la situación en la que estabas cuando estabas jugando en real time. Sí. O sea, estaba muy cabrón. Yo creo que el gameplay no podría hacerlo solo. Yo creo que la magia de Metal Gear reside muchísimo en el contexto que hay detrás, claro, de las pláticas de codec y todo eso. Sí, y otro punto también es que en ese entonces pues no había juegos
con este tipo de gameplay, ¿no? Todo era dispara a lo que se mueva, mata a lo que se mueva, pégale, córtalo, lo que sea. Y Metal Gear Solid es exactamente lo contrario. Entonces, eso era un cambio de paradigma, digamos, para muchos, ¿no? Era justo lo contrario a lo que estaban acostumbrados a hacer. Hoy día ya no es tan raro, hay muchísimos juegos así, pero en ese entonces era como revolucionario, novedoso, ¿no? Para muchos, sí. Y fíjate que más allá de novedoso, es un montón de géneros que ya conocíamos en los videojuegos revolcados y que hacen una muy buena receta de cocina, un muy buen pastel. Y pues por ahí está Metal Gear Solid 2 en PlayStation Network. Yo creo que esa es la versión que hay que jugar. Por ahí está también una de que hizo por ahí Silicon Knights, que no le recomiendo a casi nadie. Ahí menos banda, te gusta, mira, la película serie B, ahí sí. Ahí sí. Es que pasa una cosa, esta discusión la he tenido con mucha gente que le gusta el cine y que critica mucho el cine japonés. El cine japonés viene de... O sea, digo, es obvio decir, a lo mejor suena muy cliché decir, es que es otra cultura. Pues sí, la verdad es que viene del teatro japonés. El estilo de actuación de los japoneses viene del teatro, no de lo que entendemos nosotros como cine en Occidente. Entonces, el teatro japonés es exagerado, muy enfocado a gestos muy... pues muy, tal vez, pues sí, podremos decir exagerados, pero también muy expresivos, ¿no? Uh-huh. Y eso saca de contexto a mucha gente, lo saca de onda. Sí, y si ves Metal Gear Solid, el remake de Twin Snakes, es eso, es muy japonés, uh-huh. Es muy pensado, pues en película. De hecho, las escenas animadas pues son de Kitamura, ¿no? Son de Ryuji Kitamura. Ajá. Fíjate que lo chingón es que la música sí es de Norihiko Himino. O sea, sí la rehizo. Si no te clavas en eso y la puedes disfrutar como un remake serie B, puede ser que te disfrutes, pero no es para todos. No es para todos. Me quedo con la original, que se ve preciosa en una tele, en un CRT. O sea, si disfrutas Robo Geisha o este tipo de películas locas japonesas. O Versus. Versus o Azumi, o, ajá, que es del mismo director, ¿no? Versus también. Tokyo Gore Police y ese tipo de cine extraño japonés. A lo mejor no ves tan mal de Twin Snakes. Es lo que yo te digo. No es un juego que debió haber sido un remake para todo el mundo. No debió haber sido el Metal Gear Solid que le llegó al GameCube. O sea, pobre banda eso que está, sí, en el GameCube, que nunca había, se supone, bueno, los que solo tenían un GameCube o una consola de Nintendo, claro, como Nintendo 64, y que les llegue esta porquería, a mí sí se me hace medio gacho. Pero vámonos con la siguiente rola. De hecho, vamos a escuchar algo del Xbox. Pero les va a encantar. Disfrute. We'll be right back.
Acabamos de escuchar Rev Limit Funk del soundtrack de Ridge Racer Type 4. Fe de ratas, la de Xbox, es hasta la que sigue. Pero aprovecho este momento para saludar a toda la banda. Me estaban diciendo en el chat, saluda a los que vienen de iTunes. Un saludo a toda la banda, que este es su primer día en el chat de Score. Hay mucha gente preguntando qué pasó la semana pasada, todo eso. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Murió. Artemio no murió, pero casi. Ajá. Pero Artemio va a estar presente en el próximo Atomic Live, bueno, más. El próximo Score. Score es magia, ¿no? Es magia pasada a datos. Magia digital. Ajá. Son las 12. No, ScoreBG es un podcast de música de videojuegos. Uh-huh. Un podcast de gente que inventó la música de videojuegos. Y que inventó todo. Ajá. ¿No? Hasta la pizza que tengo aquí. Que diseñó todo el pedo este de. De hecho. De agua, tierra, fuego. Por eso tiene errores. Sí. Es una disculpa, pero a veces se glitchea este pedo. Uh-huh. Ahora está glitchado, por ejemplo, el periférico. Pues estamos ahí parchando todo ese pedo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí hay varios mods. Oye, pueden seguirnos en @scorebg con bechica. Uh-huh. Y también pueden seguirnos en facebook.com/scorebg. Háganse fanses. Y pues sobre fanses todo pueden escucharnos en score.bg/live. /live. Los martes entre 9 y 10 de la noche. Ya voy a ser sincero. No, ya no digas, pues, si no va a ser así como a las 11 y la chinga. Pero sí, les voy a platicar qué es Score. Score es un podcast que dura un putero. Ajá. Musicalizado por Claudio Quiroz y Uroboros. Ajá. Ajá. Quienes tocan toda una gama de instrumentos. Sí. Son los hombres orquesta. Cantan muy bien. Las hombres orquesta. ¿Se acuerdan del el corto este de Pixar? Así menos. Ah, es exacto. Y de hecho, ustedes saben la vida de Uroboros. Yo soy el niño triste. Los coros los hace Ofelia Pastrana. Ajá. Ajá. Ofelia Pastrana hizo los coros de Parasite Eve. Uh-huh. Y tú los coros de Halo. Sí. Muy bien. Y pues, banda, bienvenidos a todos los que vienen de iTunes. Y sobre todo, un saludo a los reyes de ScoreBG, que son quienes están en el chat en vivo. Y un saludo a la gente del futuro, a la que nos va a escuchar después, sí, cuando lo baja. Ajá, exacto. A los que ya ahorita ya chance es el 2014. Ajá, y dicen, ay, mira este clásico. ¿Se sí acuerdan cuando Score comenzaba con esa rola? Un saludo a la banda que nos está escuchando en el 2014. Un saludo. ¿Qué consolas han salido? ¿Qué? Ninguna, ninguna. ¿Qué juegos? Sí, díganme que Apu ya va mal. De plano, ya el odio. No. Oye, estoy en uno. Sí. Aparte traes una pinche mago. Exacto. ¿Qué malo? Bueno, banda, vámonos con la siguiente rola, que sí es de Xbox y que es de un juego padrísimo. Disfrute. We'll be right back.
acabamos de escuchar Vanished Memories del soundtrack de Ninja Gaiden de 2004, que de hecho acabo de jugarlo en Vita, y que yo considero este Ninja Gaiden de 2004 y todas sus secuelas como una, o sea, o por lo menos la trato distinto a la franquicia de Ninja Gaiden. O sea, para mí, yo considero que Ninja Gaiden antes de ese juego del 2004, o sea, las versiones de arcade, todas las versiones de NES y todo ese pedo, es algo muy distinto a lo que hizo, o sea, Itagaki, ¿no? Es como el Twin Snake de Ninja Gaiden. No, fíjate que este sí es bueno, güey. Ninja Gaiden de Xbox, cabrón, se escucha el Vita, güey. O sea, qué maravilla es jugar Vita con audífonos. Lo juro, güey. Es una... O sea, jugar lo que sea en Vita está muy cabrón. O sea, el sonido del motor, ya había platicado de Wipeout. El soundtrack de Ninja Gaiden es así de verga. Súbele a todo y es como una experiencia muy, ¿cómo decirla? Íntima. Este Ninja Gaiden que salió, Ninja Gaiden Sigma Plus, que es esta versión que ya es la cuarta versión del primer Ninja Gaiden, salió Black primero, después salió Ninja Gaiden Sigma para PlayStation 3 y ahora ya salió Ninja Gaiden Sigma Plus. Oye, qué difícil es este canijo juego, ¿eh? Sí, el de 10 es muy bueno también. También el de 10 es precioso, cabrón. De hecho, creo que es mi favorito. El de 10 es bien bonito y por ahí salió un clon de ese juego con el mismo engine, creo. De Star Wars, güey. Para 10. Sí. Precioso, güey. Luego te lo paso. Pero este Ninja Gaiden de Xbox tiene un control. Me sorprende muchísimo que se juegue tan bien, cabrón. O sea, estamos hablando de una consola que acaba de salir hace días. Y que ya la consola se sienta tan bien, tan dominado el control. Está muy cabrón, güey. O sea, habla muy bien de una consola el hecho de que Tecmo la haya podido trabajar tan bien, güey. Y de que los análogos o el análogo que utilice esta madre se sienta poca madre, güey. O sea, si estás jugando algo donde tú tienes un control directo. Obviamente, como estás jugando en la portátil, no tienes delay de nada, güey. O sea, la consola está hecha para... O sea, el juego está hecho para jugarse en la portátil directo. Y... cualquier movimiento que hagas lo ves reflejado al instante. Y lo más cabrón es que este juego demanda muchísima atención, güey. O sea, pocos juegos te demandan tanta atención porque el juego ni siquiera es difícil. El juego es justo, güey. Nada más que no tienes que andar en la pendeja, güey. O sea, no tienes que andar de ¡ay, mis amigos en Twitter! ¡Quiero leer lo que dice el mundo exterior! No, o sea, tienes que estar apartado de todo el pedo, güey, y jugando tu Ninja Gaiden. O sea, no es un juego para el camino, güey. Sí, no, pero si te sabes bloquear, güey. O sea, si te sabes bloquear y las caras de pendejo que vas a hacer mientras lo juegues, porque vas a andar así. Sí, es como jugar la lengua. Sí, el WarioWare. Las caras de baboso que hace uno jugando Rhythm. No, el WarioWare cuando era esta sección de puros juegos donde tienes que soplar y ibas así con el camión así. Cuando estabas jugando el pinche Zelda Trenecito y que tenías que en Phantom Hourglass o el Field of Magic Zelda. Ah, sí. Gritar Zelda. Ey. De hecho, sí, son juegos como Shinobi, ¿no? Que te requieren como bastante destreza y memoria. O qué tal el Bokutai, ¿no? Que tenías que sacar el... Ah, sí. ¿De qué dices? ¿Bokutai no Tayo? Sí, Bokutai no Tayo. El que tenías que sacar el Game Boy al sol, ¿no? Sí, yo en mi casa tenía mi shrine, o sea, tenía mi lugar donde podía jugar Bokta y estaba exactamente sentado en la sombra, pero con... Era tu lugar zen. Con un lugar exacto para nada más estirar las manos y poner el Game Boy al sol, güey, y poder jugar Bokta. Nosotros luego chacaleábamos y podíamos usar una luz ultravioleta, aunque algo que no le recomiendo mucho. Pero volviendo a Ninja Gaiden, aunque es Ninja Gaiden... Brilloso Edition. Ah, sí, güey, eso está terrible. Pero la música es fantástica. Ah, sí, la música está muy buena. Lo único es el traje de gala de ninja, güey. Me dan gusto estos chispazos que tiene Tecmo, güey. Digo, aunque ya no estoy tag aquí, me da muchísimo gusto que tengan el Fatal Frame, güey. Y este pedo que van a sacar con la cámara del 3D. Este se ve increíble. Se ve poca madre. Sí, güey, y lo más raro es que va a llegar aquí a América. Va a llegar, ¿no? Aquí con todo y el libro de 16 páginas, güey. Sí, va a estar muy chingón.
pues kudos a Tecmo, digo, no me gustan los Dynasty Warriors, creo que solo los juega el pinche Jerry del Carmen. Un saludo a Jerry, que es no turbo está, fan no de está, Dynasty ¿dónde Warriors. Está? Regresó a su, al otro lado. Se fue al gabacho. Volvió con The Others. Ajá. The Others. Pero Ninja Gaiden, bonito. Y la neta, si están dudosos de ¿qué juego me compro, pavita? Neta, les recomiendo Ninja Gaiden. Es como que tiene mucha carnita de dónde sacarle. O sea, iba... sobre todo que ya es un juego viejo y no toda la banda lo jugó, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que es un juego que es viejo, pero se siente muy, muy, muy moderno. O sea, es claro, muy, es un juego que está muy adelantado. Lo he mencionado en otras veces. Este juego se reescribió prácticamente. En lo que mostraron en 2003, antes de que saliera este juego, no tenía nada que ver con lo que mostraron en 2004 y lo que ya salió. Hasta que de post-Shinobi. Post-Shinobi. Yo creo que vieron Shinobi. Dijeron, vámonos para atrás, vámonos. Sintieron el Humble Pie. A mí se me hace que Microsoft la debe haber metido la nave. No, eso es evidente, por supuesto que sí. O sea, claro, esa exclusividad que tuvieron de años no es accidental en ningún sentido. Pero está bonito y se los recomiendo mucho para Vita. Se ve súper suave. Vámonos con la siguiente rola. Espera, una pregunta, Asher. ¿Por qué no pusiste el sonidito naquísimo del boteo del primer Xbox? La bola esa horrible de plastilina. No, creo que a nadie le gusta. A nadie en este mundo le gusta el plas, plas, plas. Se oye un pinche erupto. A lo lejos. Vámonos con la siguiente rola. Y banda, préndanse. See those cars, those lights.
Acabamos de escuchar The Future of the Future, Stay Gold, de Everything But the Girl con Deep Dish, incluida en la fantástica magia de Luminous Electronic Symphony de Tetsuya Mizuguchi y producido por el buen James Milkey, quien era editor en jefe de Electronic Gaming Monthly y que ahora trabaja en Q Entertainment. Mezclada por Uroboros. Mezclada por Uroboros. Uh-huh. Pero fíjense que James Milkey vino a traer este buena onda a Q Entertainment. O sea, yo creo que James Milkey, aparte de que tiene muy buen gusto musical, quitó de Lumines lo que había afectado a Lumines 2, ¿no? O sea, le quitó todo este pinche pedo de poner a Beck o de poner música mainstream. Guacala. O Black Eyed Peas o no sé qué chingados hicieron. Y dijo, a ver, a la chingada con su pinche música de MTV Latino y vamos poniendo... Del Now. Ajá, del Now 2000. Sí, y puso Aphex Twin, puso a los Chemical Brothers, o sea, digo, también se pasó de lanza. Art of Noise, LCD Sound System y pinche Lumines Electronic Symphony es odio de game, porque en cuanto tú prendes el juego te dice quién ya te ganó. O sea, a mí lo prendo y me dice, oye, Renzo te acaba de poner una pisada que ni te imaginas, güey, y me pone así los scores de Renzo. Y sabemos que si usted piensa que Renzo es un inútil, piense lo contrario, porque si en algo es bueno ese hijo de la chingada, sí, es para jugar puzzles, güey. O sea, si algo sabe hacer en esta vida Renzo, güey, es partirte tu madre en Tetris Attack y en Tennis. Sí, sea, cabrón. Eso es lo que él hace, ¿eh? A eso se dedica él. Uh-huh. Y súmenle que está casado ahorita con Vita, pues, o sea, el resultado es que tiene unos scores ahí que no sé de dónde lo sacó. No sé cómo lo hizo, pero qué hermoso es Lumines Electronic Symphony. O sea, neta, no podía ser un lanzamiento de una portátil de Sony si no tenía un Lumines. Y yo creo que hicieron justicia a... Yo creo que James Milkey hizo un mejor Lumines que los de Mizuguchi. No, no creo. Así te la pongo. En el primero, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿tú crees que Lumines uno está más cabrón? Bueno, no he jugado tanto el otro tampoco, ¿no? Pero yo creo que ahí se van, pero o sea, está bonito ver que haya cambiado tanto de Lumines 2, ¿no? A mí Lumines 2 yo jamás lo tragué, güey. O sea, no pude. No, no era como Donkey Kong. Bonito Lumines. Vámonos con la siguiente rola. Y de hecho, antes de la rola hay un sonidito muy especial en China Piel. Sí, de hecho cuando después de que juntamos las esferas del dragón y revivimos a Artemio, así sonó. Sí, Espiralita, disfrut.
an aquatic mind. Once was a cold pit, but now it's a water ride. Makes you wanna sit back, enjoy the life, and do things you like doing, get to shine. It's your bees fighting with the foes all the time, but I gotta do it, they always stay out of line. Sometimes I wanna just chill and land, but I'm the protector of the emerald and gems. I stay knuckled up, I'm in a deep cut. I'm seeing skulls that burn, they tryna cut me off. Avoiding my luck, I'm feeling kinda stuck. I'm in narrow hallways, running like it's a ball game. Hand tracks be tracking me to different doorways. In a maze, and I don't know what to do. Guaranteed though, I'ma find the emeralds. Don't call me knuckles for nothing, I get loose. Sure, bees fighting with them foes all the time, but I gotta do it, they always stay out of line. Sometimes I wanna just chill and land, but I'm the protector of the emeralds and gems. Stay knuckled up in a deep cut. I'm seeing skulls that burn, they trying to throw me off. Avoiding my luck, I'm feeling kinda stuck. Don't call me knuckles, give me a box. Acabamos de escuchar Dive Into The Mellow, del soundtrack de Sonic Adventure 2 del Dreamcast, y al principio también venía acompañada del boot sound de Artemio, de la mejor consola de todos los tiempos, el Dreamcast. Sí. El boot sound de Artemio. El boot sound de Artemio. Cuando se despierta el pinche Artemio, así suena. Y es otro. La espiralita se le hace en la panza. Era su apéndice. Oye, fíjate. Fíjate que Sonic Adventure 2 era un juego triste, ¿no? O sea, porque ya sabías que era tu Dreamcast ya le había bailado. O sea, sí, ya, que ya había sido. Y aparte, era bueno, a mí me gustó bastante el primero, entonces como que esperabas mucho del segundo. Más bien eso piensas, Yoshi. O sea, yo creo que te gusta Sonic Adventure, pero te lo digo porque yo cada mes le doy una... Me regreso a ver si me gusta y... ¿Otra vez? Ajá, y sí digo ballenita y todo el pedo. Y nah, en su tiempo, o sea, ese Asher en el 99-98 sí estaba haciéndose en sus pantaloncitos zapatillos. Todo barriento, güey. Así. Barriento, así, espinicudo. Chacné, güey, a todo lo que daba, güey. Ah, güey, pero es que. La hormona, güey. Oye, espérate, estás pasando del pinche borroso 64, o sea, alias el Nintendo 64 a... Deezer 64. No, aliasing 64. Bilinear 64. Blur 64. Blur 64. Ajá. Y de repente te ponen la pinche nitidez del Dreamcast. Decían, sí, no, ¿qué le pasó a tus ojos, cara? Cuando decía Sonic Team y tenía con fondo como de agüita. ¡Sonic Team! Sí. O sea, la sentías a un lado, así decías, ¿qué pasó? Era como el HD, güey, ¿no? En ese entonces. Ey. No, lo que hay una explicación lógica, ¿no? Rol, que tú me habías platicado de la salida de video del... Bueno, del Dreamcast, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que el Nintendo 64 es una consola... 320x240 es su resolución nativa. La gran mayoría de los juegos están en esa resolución. Aparte de que tiene una baba para texturas, ¿no? O sea, No, hombre, es una tontería, güey. Tiene un caché de 4K para texturas. Güey, 4K no es ni tu nombre en Twitter, güey, ahora. Ni tu bio, güey. Oye, pero el pinche... Si era 480i, ¿no? Y 480p si conectabas por VGA el Dreamcast. Así es. Sí, sí podía hacer todo por 480. 640x480 es la resolución nativa. O sea, cuatro veces los píxeles del Nintendo 64. Nada más, nada menos. También salió una versión de Sonic Adventure 2. Val se llamaba, ¿no? La de GameCube. Sí. Sí, que no era tan... Bueno, si la otra no fue tan padre, esta menos. ¿No te gustó a ti Sonic Adventure entonces? ¿La del 2? O sea, ¿te gustó Sonic Adventure 2 o no? Me gusta el principio y el final. ¿Te gustó el final? ¿Así? ¿Super emo? Sí. Pinche Shadow, ¿no? O sea, tiene sus buenas ondas, como pero también... Man, pero de seca. Sí, pero tenía por ahí una selva padre, tenía esta... ciudad que claramente era una recreación de San Francisco, que es donde están las oficinas de Sega.
aquí en América, y que era como un tributito a San Francisco, y básicamente todo el primer nivel, que inclusive también viene incluido en Sonic Generations, es ese tributo a esta ciudad bonita. Vámonos con la siguiente rola. Rola y disfrute. El stage 9 de La aventura de Lolo. No, Kirby's Adventure de NES, quien es responsable de muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros muchas veces a Kirby lo hacemos un lado, decimos, ah, pinche bola rosa y la chingada, pero de ahí viene mucho de lo que sucedió en Nintendo, ¿no? Por ahí está este... Exacto, de hecho, por eso es como súper querida en Nintendo, ¿no? O sea, sí, es, o sea, sobre todo. Para empezar, el director es Sakurai, quien es el director de Smash Brothers y probablemente el fan más cabrón que existe en el mundo de Nintendo, güey. Exacto. Y de hecho es muy curioso el diseño del personaje, ¿no? Porque en realidad iba a ser otro personaje y en lo que definían el diseño del personaje, tenían que tener un cuerpo que se moviera, ¿no? Y ese cuerpo era una bolita con patitas. Pero fíjate, más allá de eso, el juego lo produjo Satoru Iwata. Uh-huh. Y ahora es presidente de Nintendo, cabrón. O sea, la relación ahí entre Hall y Nintendo produjo muchísimos frutos, ¿no? O sea, más allá de que Kirby's Adventure era uno de los juegos que más bonitos que había en el NES, yo creo que es el icono de la relación que tenían con Nintendo, ¿no? O sea, Hall con Nintendo y todo lo que iba a suceder en el futuro. ¿Quién lo iba a pensar, no? Sí, ¿quién iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar que este amigo iba a ser el presidente, no? Después. Ni él, yo creo que se imaginaba. ¿No? Claramente, ¿no? Sobre todo que Nintendo siempre ha sido una compañía familiar. Exactamente. A toda la vida. De hecho, no sé si se acuerdan cuando... Estamos a ver quién iban a dejar como de presidente y fue él como que fue extraño, ¿no? Para todo. Claro, porque, o sea, su hija claramente no iba a ser, porque su hija, la hija de Hiroshi Yamauchi, está casada con Arakawa, que fue el presidente de Nintendo of America, ¿no? Entonces, pues ya que se iba a retirar Arakawa, ya que Yamauchi también se iba a retirar, dicen, bueno, ahora qué, ¿no? ¿Y de dónde sacamos un heredero? Y no, lo que sucedió es que por primera vez pusieron a una persona que no era parte de la familia. A mí me gusta muchísimo que, o sea, aunque obviamente Miyamoto tiene un puesto alto en Nintendo, siga tomando decisiones tan básicas como el gameplay de cierto juego, ¿no? O sea, ya habíamos dicho de que Miyamoto quizás solo diga sí, no, sí, más verde, más azul, ¿no? Cosas así. Pero sus decisiones impactan muchísimo, ¿no? Y si no me creen, ahí está Excitebike 64. Pero Kirby's Adventure, que inclusive acaba de salir en 3D Classics de... Exacto, se ve hermoso. La eShop del 3DS. Se los recomiendo mucho. Viene pixel perfect y en 3D. Es un efecto
yo creo que es difícil de describir, ¿no? Me muero si algún día sale un Castlevania en 3D Classics, o sea, que salga Dracula's Curse, me muero, cabrón. Es un como juego que hace que en verdad quieras jugarlo en lugar del clásico, ¿no? Del normal. Sí, o sea, es una versión inclusive mejor a la original y eso ya de por sí es un poco difícil. Y musicalmente a mí algo que siempre me llamó mucho la atención es que como que toda la música va como en chinga, pero Kirby en realidad camina muy lento, ¿no? Y todas las acciones de Kirby son como más tranquilas que en lo que la idea de la música es, ¿no? Uh-huh. La música está como en friega así todo el tiempo. Además me encanta cómo camina el vato. Ajá. Sí, camina chingoncísimo, camina de seguro. Haters zona hate. Uh-huh. Pero más adelante en este score voy a poner algo del que muchos consideran como el primo millonario de Kirby. Pero al rato lo escuchan. Es un super soundtrack de un juego muy parecido a Kirby's Adventure, que inclusive utiliza otros dos canales extras de audio. Y pues, al rato se los pongo. Ahora vamos con una rolota que si la cantara la cantaría Robin Williams, pero disfruta. LOL. Asher está en cosplay del genio para el show de hoy. Está bailando, hasta me pinté de azul, pero me veo prieto. Ajá. De Blue Man Group. Acabamos de escuchar Friend Like Me del soundtrack de Disney's Aladdin de Super Nintendo. Exactamente. Yo no sé si tú las colas a propósito, no me rolas de Disney, pero. Esto es Disney, lo escondo. No, fíjate que la preciosa versión de Aladdin de Super Nintendo. Y única. La. No, bueno. O sea, la me refiero a única de Capcom. ¿Qué? Única versión de Capcom. También la sacó en Advance, por si no sabes, compadre. Bueno. Pero en su época. Pero fíjate, ¿quién la diseñó? O sea, el que está detrás de todo esto. O sea, no es magia que Aladdin sea una verga. El de Super. Ajá. Lo hizo Shinji Mikami, cabrón. Uh-huh. O sea, es un. Sí, güey. Es un. O sea, el creador de Beautiful Joe, de Resident Evil 2. Bueno, de Resident Evil. Uh-huh. De todo lo que le ha dado dinero a Capcom. No, no es cierto. Resident Evil 4, casi. Vanquish, Ace Attorney,
Vanquish, cabrón, qué buen juego es. O sea, todo Yakuten Saiban. No mames. O sea, sí, tiene un equipazo detrás de Aladdin, ¿no? Y ¿sabes qué me da mucha tristeza? Que las franquicias. ¿Que sea franquicia? No, me da mucha tristeza que le hayan quitado a Capcom llevar todo lo de Disney. O sea, sí. Realmente hacía un juego bueno. Sí, sí, o sea, francamente sí, tienes toda la razón. Creo que Capcom, o sea, digo, sabes que no soy muy fan de Disney, pero los juegos de Capcom que son licencias de Disney son fantásticos todos. De hecho, no sé si este fue el último que hizo Capcom. ¿Qué? Aladdin. Porque, o sea, por eso las otras versiones no son de... ¿No? Ese es antes, ¿no? ¿Te cae? Bueno, después... No estoy seguro, porque lo que estoy seguro es que después, por eso las versiones de Super de Aladdin ya no eran de Virgin. Bueno, ¿no? Y después, bueno, sí. Lo que pasa es que Virgin y Disney Interactive también hicieron ahí un deal. Lag, ¿no? Uh-huh. Hicieron un deal años después, pero después salieron versiones remake, ¿no? De en Game Boy Advance. Uh-huh. Salió en Game Boy Advance. Ajá. Y de hecho. Y de Magical Quest también, ¿no? Sí. De Magical Quest salieron las tres, de hecho. Puta, qué bueno está ese juego. También Magical Quest. El segundo. Fíjate que el segundo con Mimi no me late tanto, pero ya cuando meten a Donald, cambia un chingo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Capcom cuando hizo Darwin Dog de NES, también DuckTales, la versión de Game Boy de Who Framed Roger Rabbit también está bien chingona. El Rey León, uh-huh, ya pasó ahí. Lo que sucedió es que las franquicias de Disney se fueron a manos de Virgin Interactive, quien hizo un trabajo decente, sobre todo de animación. Estaban muy cabrones porque si ustedes se clavan, Capcom, cuando trabajaba estas caricaturas de Disney, les daba muchísimo volumen, ¿no? Uh-huh. Y no se clavaba tanto en lo que fuera la animación del personaje. Y ya así cuando Virgin Interactive se puso a chambear en hacer juegos de Disney, lo hizo bien, pero no tan bien en cuanto a gameplay como lo hacía Capcom. O sea, se nota ahí todo el pedigrí que, uh-huh, que traían y todo el, o sea, todos los engines que ya manejaban. El solo hecho de que el juego empezara con el... No sé si se acuerdan, ¿te acuerdas, Asher, que... podías colectar, bueno, recolectar diamantes, ¿no? Y que uh-huh, si juntabas todos al final los créditos, como que cambiaban. Uh-huh. Se juntabas, creo que eran 70. Uh-huh. Y como que ese gameplay estaba bien bueno, ¿no? Porque juntabas cosas sin saber el final. O sea, al final era como una... algo que te decían en la escuela, así, no, es que si los juntas todos, te cambian los créditos y no sé qué. Uh-huh. Y realmente no te desbloqueaban nada. Sí, solo era de para presumir. Uh-huh. Y fíjense que aquí sucede algo muy raro, porque aunque me gusta mucho Aladdin realmente es una película muy mala de Disney. O sea, realmente es una película que no ha envejecido tan bien como, por decir, Alicia en el País de las Maravillas o inclusive El Rey León, con todo y lo inconsistente que es, no es tan mala como Aladdin. Yo creo que de Aladdin lo único que podemos rescatar es como todo el aspecto gráfico que tiene y el doblaje, genio, ¿no? Exacto, el doblaje del genio es muy bueno. Y pues que estaba ahí Robin Williams cuando todavía hacía reír a la gente, ¿no? También... ¿Acabaron eso cuándo fue? En Zombieland también hizo reír mucho. Sí, ¿no? Ah, no es cierto, no es... Ah, los confundo siempre. Sí, pero bonito. No, el Aladdin me cayó. Vámonos con la siguiente rola. Que la puso aquí el buen Rollman y es del Super también. Disfrute. Yeah. We'll be right back.
de escuchar el intro de Super Double Dragon, este juego desarrollado por Technos, quienes crearon la serie, al igual que la de Kunio-kun. Y qué triste que esta franquicia hoy día no esté vigente, ¿no? Ojalá la revivan pronto. Sí, sobre todo cuando tiene un lugar tan especial en la historia de los videojuegos, ¿no? Es uno... Pues es el primer beat'em up, ¿no? Según yo tengo entendido. Entre... No, sí, digamos que bueno, fue el primer beat'em up de este tipo, ¿sí? Que era así como 16 bits, wow, ¿no? Uh-huh. Y lo especial de esta edición de Super Nintendo, aparte de que está publicada por Trade West, es que no está basada en ninguna de las arcades. O sea, es una edición original de Super Double Dragon. Y de hecho, la rola que escuchamos es una rola que sale en un nivel ya bastante más avanzado. Es como el nivel 5, nivel 6. Y es un, pues es un tributo, ¿no? al soundtrack original de Double Dragon. Oye, ¿no salía el de la metralleta aquí? Sí, la película. La película. Hubo una última versión, versión de Game Boy Advance. No sé si la jugaste. Muy buena, fíjate. Muy, muy buena. Es que en el Advance salieron cosas que se perdieron en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Como lágrimas y risas. O sea, en el Advance sí hubo... Guardian, la secuela de joyitas ahí raras, ¿no? La secuela de Guardian Heroes está ahí. Claro, la secuela de Monster Heroes está ahí también. Oye, el Tiny Toons de Treasure, el pinche Astro Boy de Treasure, que es una pinche maravilla, que no sabes cómo, que piensas que tu Game Boy Advance va a explotar en un segundo, güey. De hecho, Double Dragon, sí, yo creo que más bien fue el padre del beat'em up contemporáneo, ¿no? Porque sí, ya después llegó Final Fight mucho más. No, y como que el padre sería como Kung Fu Master, ¿no? Sería el que puso el... Sí, como aunque era plano. Ajá, no, por eso, ya contemporáneo, lo que vino a ver después Final Fight, que fue después el precioso Streets of Rage, fue Double Dragon, ¿no? Sí, sí, donde ya había como, por decir, plano, ¿no? Sí, no, y todo era como isométrico, más bien. Sí, porque... En el otro era solo una línea donde ibas avanzando y no había manera de esquivar a tus contrincantes. Pero Double Dragon. ¡Qué juego tan difícil! ¿El 2 de arcade? El 2 de NES, chinga tu madre. Que de hecho está el de Game Boy, está en la consola virtual del NES también. No, bueno, yo llegué a sacarle la farmacia al de NES. O sea, lo llegué a acabar. ¿Te llegaron a sacar de la farmacia? No, bueno, también. De las greñas, así. Ajá. La música del 2 de NES es muy buena. Es buenísimo. Y el 3, ¿no? El 3 no está tan perro como el 2, pero el jefe final, a su madre. Tiene microtransactions el arcade del 3. Guacala, ¿no? El arcade. Comprabas cuchillos, ¿no? El 3 de arcade es la cosa más espantosa que existe en la historia de los videojuegos. ¿Cómo es posible que la misma gente que hizo o que publicó Double Dragon? Igual ni sobre el papel sonaba bien la idea. Puta, pero es que es como este pinche suit, así que le entró la avaricia, güey, y dijo, no mames, hay que cobrar más, güey, sí, podemos sacar un chingo de lana de esta madre. Y fue, hizo su pendejada, güey. A mí, yo admiro muchísimo a Technos, sobre todo por Kunio-kun, güey, River City Ransom, Dodgeball, el pinche World Cup que salió con todo y el adaptador de cuatro controles para el NES y que venía bondoleado. ¿Te acuerdas, Yoshi? Era el Turbo Bundle. Güey, esos pinches bundles del NES estuvieron bravos. De hecho, mi primer NES era un bundle que traía Duck Hunt con Super Mario Bros. O sea, sí, no, ese era, fue el mío. No era el primer NES. O sea, El primero, aparte, como que el bundle que sacaron era el que intentaban vender como si fuera un juguete, no más que un videojuego. ¿Qué? Mi primer mes era el de 2. No, brother, pero eso ya nos llegó después, güey. O sea, ya sí, estamos hablando del 88, güey. Sí, nosotros queríamos. ¿No? ¿Ubicas a las morras que le dicen al NES el Nintendo viejito? Wey, a mí me dan ganas de degollarlas, güey. Así de. Ahí tengo un Nintendo viejito. ¿Y creen? Que es bien, o sea, creen que dicen el primer Nintendo, güey, refiriéndose
al que traía el bundle de Doc Hunt y Super Mario Bros. En el mismo cartucho, cuando este pedo ya era tarde, güey. O sea, sí, no, era lo que me refiero es que el primero. La pistola roja, bueno, roja, naranja. Sí. Era un pedo ya tardío, güey. O sea, estaba gris, luego estaba naranja y luego ni se decidían con ese pedo. Pero, o sea, cuando a nosotros ya nos llegó ese bundle, ya el NES ya era un éxito mundial, cabrón. Y ya, o sea, digo, antes de eso, ¿qué traía? No, el primero trae a Rob, ¿no? Uh-huh. El primerito, y ajá, porque sí, no trae Super Mario Bros, güey, ¿no? Porque el hecho era ese, ¿no? Que la gente ya no confiaba en comprar otra consola de nuevo, entonces por eso la vendían más como si fuera un juguete, no una consola. Y de hecho las vendían en las tiendas de juguetes. Claro. ¿No? En América. Yo comencé con. Yo soy tan hipster que empecé con las cartas. Fíjate que ese tema que dices de venderlo en las tiendas de juguetes y como juguete, eso fue idea de Arakawa. Exactamente. El presidente de. Sí, que prácticamente les dijo: váyanse fuera de las tiendas de juguetes y ofrézcalo ahí. Porque ese aparte amigo, era diciembre, ¿no? O sea, bueno, era Navidad. Podríamos decir, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero. O sea, Arakawa fue el que levantó la industria de nuevo. Uh-huh. Él en Nintendo Family. En América, sí. Fue el pionero que hizo todas las. Todos los nuevos deals, todas las nuevas políticas de desarrollo, y la de publicación, y también la atoración con los cartuchos, las patentes, sí. Todo ese tema, todo eso fue cosa de él. Sí. De hecho, yo puedo adivinar que el bundle que traía Jerry del Carmen, seguro fue el de. ¿Se acuerdan uno que traía las Tortugas Ninja? Uh-huh. Seguro fue ese. Sí. Creo que hasta traía pizza gratis. Pero este que venía bondoleado con este juego Tecnos, volviendo al tema de World Cup, sí. Traía unas calcas con unos patrones para ubicar qué control traía, ¿no? Porque como eran cuatro y los cuatro eran iguales, no querían que se te perdieran o que confundieras qué conector iba con qué control. Y podías jugar World Cup y muchos otros. Bueno, no eran tantos, ¿no, Rol? Los que puedes jugar de 4 en el NES, pero sí podías hacer, o sea, aparte sí, de... Sí, el NES Satellite además era muy difícil de conseguir. Mucho, muy difícil de conseguir, sobre todo en México, ¿no? Sí. Y pues había tan poquitos juegos que casi ni caso tenía, pero pero sí, era, todavía lo encuentras por ahí de repente, ¿no? Olvidado. Así que amigos, los invitamos a estrenar su katana degollando a su amiga cuando diga el Nintendo viejito. Y se lo roban. No es cierto, no la maten, pero regáñenla. Díganle, no mames, es tercera generación de videojuegos el NES. Pónganse sus lentes de pasta. Hay dos antes, cabrona, no. Sí, se ponen lentes de pasta, bien hipsters, y le dicen, o sea. O le dan un beso también. Ajá. Y la educan, chingado. Vámonos, le quitan la rola que tiene que ver con un compadre barbudo que tengo aquí enfrente. Disfrute. Ah, ya. Acabamos de escuchar Castle in Fortress del soundtrack de Yoshi's Island, o mejor conocido como Super Mario World 2. O no sé en qué country.
o Super Mario. Super Mario diareando. Ajá. O el ataque de los babies. El ataque de... O el nacimiento de Baby Beach. Yo me acuerdo de que mi mamá se asustaba y me decía, ¿qué es ese bebé, hijo? Sí, un saludo a mi mamá. Le picabas así, le prendías el switch maternal, güey. Era como la sensación de Heavy Rain, pero antes, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde está mi hijo? Sí. Yo me acuerdo que había ciertos, madre, no quiero insultar, güey. ¿Cómo le dirías a alguien tonto sin... ¿Tonto? Bobalicón. Había ciertos bobalicones que decían, se ve como dibujado por un niño. Está mejor el volumen de Donkey Kong Country y se ve más nuevo, más novedoso. A ver, imbécil. Yoshi's Island trae en sus tripas, así en su interior, trae un chip Super FX 2, cabrón. O sea, no es... O sea, Nintendo lo usó para escalado de sprites, güey. Rotación, objetos 3D y Donkey Kong Country. Mámala, culero. ¿Cómo que Donkey Kong Country, güey? O sea, también me gusta Donkey Kong Country. Tranquilo, Yoshi. No, a mí me gustan los dos. Tranquilo. Afortunadamente. Pero lo que estoy diciendo es que, güey, quieren ver una pinche escuela de juegos de plataformas en 2D. Yoshi's Island, güey. O sea, neta. No, a ver, ¿sabes qué es mejor que quieres ver? Juegos de plataforma 2D, Super Nintendo. O sea, sí. La cantidad de juegos buenos de 2D en plataformas, sí, pero que hubo ahí. No me digas que Plock era lo mismo que Yoshi's Island. No. Por eso. No, este juego dio cátedra en todos los niveles. Uh-huh. En todos, güey. Todo, güey. Es un Humble Pie a los desarrolladores en el mundo. Humble Pack, porque es de Nintendo. Ajá. Pero, o sea, es de Hideki Kono, güey. Pinche música de Koji Kondo, güey. Pinche Takashi Tezuka, güey. El Mr. Tanuki. Además, ahorita que mencionas el chip, el FX, este traía con una versión. Traía la versión más avanzada, ¿no? Que existe en el mundo. Que creo que solo usó ese cartucho, además. Ajá. Que le iba a usar Star Fox 2. Y que se quedó ahí. Se quedó en veremos. Y de hecho, sí hay maneras de jugar Star Fox 2. Sí, de hecho, creo que es de lo primero que yo recuerdo en haber jugado. Emulado. Sí, no hay de otra. Bueno, sí hay de otra, güey. Hay unas flashcards. De hecho, Artemio el otro día me estaba platicando de estas flashcards que utilizan. O sea, tú obviamente pones el ROM en la flashcard, pero encima le pones el chip del cartucho, o sea, le pones el mismo cartucho para que esta utilice el chip que trae el cartucho original. Sí. Y la flashcard utilice todo el procesamiento de esa chingadera y la pongo en tu Super Nintendo corriendo. Claro, lo que pasa es que el cartucho trae, digamos, un conector. El conector, por cierto, el tipo de conector se llama Goldfinger. Y tiene aparte otros dos conectores que son los que utiliza el chip Super FX. Entonces es posible con un cartucho, digamos, puente. Uh-huh. Es posible ponerle el chip de un cartucho original que sí tiene el Super FX, pues. Le puedes poner a través de estos conectores. Y el conector del centro, el conector normal, ese es el que trae el EEPROM o un flash ROM o lo que sea. Entonces, de esa lo forma. Lo que estoy diciendo es que pueden jugar en tu consola Star Fox 2, güey. Uh-huh. Si es que quieren, digo, es un desmadrote y se van a gastar por lo menos 150 en esa flashcard, dólares. Pero sí, lo sí. Pueden hacer. O sea, es para el Turbo Nerd que si hace eso es porque hasta le interesa programar en el Super Nintendo. De hecho, Artemio, yo le iba a ayudar. Pinche Artemio, buena onda, cabrón. Lo amo al güey. Artemio lo que hizo es que programó una suite para calibrar tu televisor o tu monitor, tu CRT, lo que quieras, para Genesis, para Dreamcast, y no me acuerdo para qué más lo porteó. Y él hacía uso de estas flashcards, sobre todo la de Genesis. Ajá. Pero Artemio tenía el plan de sacar esta suite en Super Nintendo. Y de hecho, ya ven que Artemio es Super Sega. Me decía, no, pinches limitantes del Super Nintendo y todo eso, pero... Mámala, Artemio, mámala.
Yo soy Nintendero, güey. Ven acá y defiéndete. Ven acá, te bebé. Viste cómo lo salté así. No, pero. Lo siento, sí, me ganó. Sí, le vamos a hacer el paro a Artemio en hacer la suite en todas las consolas que sea posible para que la banda calibre sus monitores. Buena onda, Artemio, te amamos. Te amo, Artemio. Vamos con la siguiente rola. Híjole, ¿por qué hiciste esto? Yo no fui. Seguro fue el joven de acá. Pues ahorita voy a besar off cámara a Rolo. Porque ya habíamos puesto algo ahí. Porque Tirada soy muy fan. Entonces. Let's disfrute. Ajá. Escucho. Del soundtrack de ActRaiser Ice Palace, ActRaiser 2, hey. Este juego de Quintet porteado por tus compadres, los amigos de Yoshi de Factor. No, ActRaiser no. No. ActRaiser más bien lo publicó Enix, ¿no? Ubisoft, ¿no? No, Ubisoft hizo el port, pero. No, Ubisoft lo publicó en Europa y Enix lo publicó en Japón y en. Ah, sí, o sea, aquí sí fue Enix. Aparte, lo más peor era como la portada, ¿no? Sí, aprovechando para hablar de esta etapa rara de Ubisoft, ¿no? O sea, Ubisoft aquí, recordemos que esta es una era pre-Rayman, güey. O sea, aquí todavía no, Ubisoft no era. No se definía como este era más desarrollador. Sí, no, se dedicaba más a publicar, ¿no? También. Uh-huh. Y sobre todo en Europa, ¿no? O sea, no hay nada más francés en este pinche mundo que Ratatouille y Ubisoft. Y pues aquí ActRaiser con su portada de alas. ¿Por qué eres tan fan, güey? O sea, yo sé que ActRaiser 1 es el lanzamiento del Super, pero. ¿Qué hizo ActRaiser 2, güey? O sea, es. Acción con God Mode con. Sí, es eso. Es la combinación de diferentes tipos de gameplay. Exacto. Y era una combinación muy chingona. De hecho, muy buena. El control, como que lo evolucionaron en el 2 muy cabrón. O sea, sí, lo perfeccionaron de una manera. Es un gameplay súper refinado al del 2. Uh-huh. Aparte, la música es algo que no escuchabas, güey, la neta. Y digo, sí. Habías puesto ya para entonces Super Castlevania 4, ¿no? Pero después de Super Castlevania 4, te costaba trabajo encontrar un juego de tan buena música. Sí. Y fíjate que. Y este es, ¿sabes? ¿Sabes qué me encanta de ActRaiser? Que tiene todo esta. Como todo este contexto de que te sumerjas en el juego, güey. O sea, no es una experiencia. Que hoy en día cualquier desarrollador lo haría online de alguna manera o crearía alguna interacción a huevo de otros usuarios, ¿no? Y a mí me encantaba que ActRaiser era un juego que funcionaba solito, güey. O sea, tú solo necesitas un super, el juego, tu pinche tele y ya, güey. O sea, métele horas las que tú quieras, güey. No había esa dependencia de compra tal cosa, únete a tal persona. Tal persona ya te chingó con tantos puntos, o sea, ¿no? Uh-huh. Era una experiencia que el equivalente hoy sería. ¿Qué, güey? O sea, ¿qué sería el equivalente de un ActRaiser, cabrón? O sea, son. Simple. No, y era la época. Y bueno, en el 2 además era muchísimo más difícil que el 1.
tenías esta onda de seleccionar como la magia, que no era como en el 1 no estaba. No, en el 1 no estaba para nada eso. Y los jefes estaban más cabrones. Sí, sí, sí. Pero las gráficas, güey, desde el 2. La música es de Koshiro, ahí nomás. Estamos hablando de un greatest hits. Sí, sí, lo que. Ok, no vamos a comparar a nivel técnico, a lo mejor con Yoshi's Island, pues. Pero no está muy lejos, ¿sabes? Sí, no. O sea, son realmente. Es un juego elite, cabrón. Había juegos top 10, güey. Había juegos del Super que sí eran un tech demo casi, cabrón. O sea, sí. De todo lo que hacían. Sí. Y había otros que eran la pobrada, ¿no? Había ahí la chusma, pues. Sí. O sea, había un chingo de paja en el Super. Y yo creo que esta historia se repitió también en el Game Boy Advance, o sea, de que había como esta paja 16 bitera. Uh-huh. 16 pitera, güey. Pitera, que digo, yo sé que el Game Boy Advance es de 32, pero era lo más cercano a un Super Nintendito. Sí, sí, es como el Super Nintendo Reborn, básicamente. Uh-huh. Y así lo vendían. Y sí. Así era, sí. Y tenía mucho sentido que fuera así, porque igual podría decir que el procesador, pues sí, era mucho más potente. Pero en memoria no estaba muy lejos del Super Nintendo original. Yo me pregunto si. En capacidades gráficas también era muy parecido. Si alguna vez desarrollaron un Mario para Game Boy Advance, güey. Porque recordemos que en el Advance salieron los Super Mario Advance, pero todos eran remakes de. Uh-huh. O ports de X juego, güey. Yo me pregunto si el desarrollo del New Super Mario Bros. Habrá empezado desde el Advance y ya salió hasta el 10. ¿O qué habrá pasado ahí, güey? O sea, no, ¿por qué ¿por qué no hubo un Mario? Digo, yo sé que está Mario vs. Donkey Kong, que es fantástico, pero... O sea, el Mario Luigi. Uh-huh. Y el Mario Pinball. Uh-huh. Mario Kart. Y Mario Kart. Pero no hay un Mario plataformero. Sí, claro, no hay un Mario... Tal vez... No hay un Mario Land. Ándale, no hay un Mario Land. Y bueno, lo que sí es que... Si pues que también, porque todos estábamos felices... Que estuvieran los otros juegos, ¿no? Los de Super y los de NES. Sí, estaba un Minish Cap, cabrón. O sea, no, digo, los otros Mario, estábamos felices de tener. Sí, de que sacaran Super Mario World, portátil, Yoshi's Island. ¿Sabes qué? Yo creo que sí tienes mucha razón con lo de New Super Mario Bros. Yo creo que sí tienes toda la razón. Posiblemente es un juego que originalmente fue desarrollado para el Game Boy Advance. Uh-huh. Y después se lo aguantaron hasta el 10. Nintendo tiene mucho esa costumbre. Saca los juegos más fuertes ya que la consola empieza a bajar un poquito de ventas, ¿no? Pues ahí está Pikmin, ¿no? Pikmin 3, de hecho... Yo creo que seguro había builds que corrían en Wii, cabrón, de Pikmin pues, 3. También bueno. Está el último Kirby, ¿no? Que tardaron como 10 años en sacarlo. Sí, 9 años. Uh-huh. Vámonos con la siguiente. ¡Y muchachos! Esta es la que yo decía. Muchachos, prepárense a que se les enchine la piel, chingado. Disfrute. Thank you.
Oye, Ofelia, yo creo que esta rola debería empezar con Ladies and gentlemen, boys and girls, in just 5 minutes. No. Pero este juego de Play 2 es este, te da pena que mi papá es cuetero. ¿Sabes a qué me acuerda más bien el intro del Play 2? Pinche chip no cacha. Sí. Otra vez. Pinche chip. Otra vez. Y lo hice 100 veces, güey. Era chipero. No. El truco para que tu DVD fuera multiregión, güey. Ah. Que le pusieron un easter egg que tenías que apretar el R3, si no me equivoco. Uh-huh. Era que apretaras R3 en el centro con mucha fuerza para dejarlo así hasta el fondo porque es análogo el botón. Uh-huh. Y con eso la versión 1.0 del DVD se convertía en multiregión. ¿Neta? Sí. Yo andaba ahí todo imbécil con mi region. De hecho, region a, free. O tu freeloader, ¿no? Freeloader. Casi a cualquier DVD lo puedes hacer multiregión. ¿Eh? Que casi a cualquier DVD lo puedes hacer multiregión. ¿Neta? Sí, el PlayStation 2 no era excepción. Pero eso lo corrigieron en versiones posteriores cuando el firmware del DVD del PlayStation 2 ya no estaba en la tarjeta. Otro driver, ¿no? No, ahora estaba ya en la consola. No, al principio era otro driver, ¿no? O sea, porque por ejemplo el otro día puse mi PlayStation 2 Slim. Ajá. Y el driver que tenía inclusive claro. de PlayStation era distinto. Claro, ¿verdad? Claro. Lo que sucede es que antes estaba en la tarjeta de memoria. Uh-huh. Lo instalabas en la tarjeta de memoria. Ya después, en los siguientes modelos, ya venía en la consola. Entonces ya no lo podías cambiar. Pero volviendo a Fantavisión, que acabamos de escuchar South Island, que es la primera rola del juego de Mi Papá es Cuetero. El soundtrack ya lo había puesto Yoshi en un score pasado. Uh-huh. Pero habías puesto el, según yo, Yoshi, habías puesto el soundtrack de la japonesa, que de hecho es del mismo músico, ¿no? De Terada, que es el que hizo la música de Pipo Saru. Pues este güey, el Ashif Haki, trabajó en hacer música para Sly Cooper también. Pero este soundtrack era exclusivo de la versión de América. Y tiene como mucha onda de Super Nintendo, no sé por qué, güey. Tiene como esta onda de SimCity, Pilot Wings, media rara. Que de hecho después fue como inspiración para un juego de un grupo, bueno, de una empresa chiquitita francesa que se llama Arquido, que hizo un juego que se llama Big Man Mini para 10. Sí, uy. Es muy bueno. Buenísimo. Y fíjense que el engine de Fantavision, de Fantavision es Kinetic. Que es el... ¿Kinect? No, Kinetic era... Aparte de ser un juego, era un engine que utilizó el PlayStation 2 harto, ¿no? O sea, lo utilizó... Así, para darles una idea, los God of War están hechos con este mismo engine. O sea, desde sus primeros días ya utilizaba Sony Computer su propio engine. Claro. Este tipo de cosas. Claro, lo que sucede es que en las consolas anteriores no tenías tal cosa como engines. O sea, el engine era el juego. Uh-huh. Y a partir de la era del Nintendo 64, del Dreamcast, uh-huh, de consolas ya bastante más avanzadas, donde se empezaron a utilizar lenguajes de programación más de más alto nivel, C, C++, etcétera, fue que empezaron a meter este tipo de cosas, que ya empezó a haber engines, ¿no? Uh-huh. Ya tenían middleware. En ese entonces ni siquiera se le decían engines, se decían middleware. Y que ahora, de alguna manera, los conocemos por mamones, ¿no? Por ociosos casi, Rol. O sea, esta información era algo que anteriormente no estaba tan documentado, ¿no? O sea, en qué estaba corriendo, en qué estaba hecho. Pero Fantavisión es un puzzle súper bonito de fuegos artificiales. De cueteros. Exacto. Vámonos con la siguiente rola. Que seguimos con toda la onda de PlayStation 2. Disfrute. PlayStation. No, metiste nada de 64, ¿eh? We'll be right back.
escuchar Sakat del soundtrack de Son of the Enders 2, The Second Runner, Anubis, como le dice aquí el buen Artemio. Pero Anubis, antes quiero contar una anécdota que sucedió hace algunos días, que me despierto y checo el timeline de Twitter, como ya es classic para despertar, y veo que el buen Claudio Quiroz postea: "Yeah, acaban de poner Zoe en el camión". Entonces, pues todos los seguidores de Claudio, fans de Atomics, yo siempre, gamers, yo siempre hago ese gas cuando dicen "pongan Zoe, pongan Zoe". Todos, yo vi, o sea, me metí de chismoso a ver qué le estaban diciendo a Claudio Quiroz. Ajá. Y lo que le decían era: "A huevo, Claudio, Son of the Enders es la verga". Ajá. Y todo este pedo, cuando nuestro buen amigo Quiroz, a quien le mandamos saludos, porque, que by the way, se infectó de apendicitis. Ajá. ¿En serio? Sí. Sí. Yeah. Se refería a... You're next, te dice. Ajá. Se refería a este pinche grupillo chafa llamado Zoe. Pero me dio mucha risa. Y todos a huevos, Second Runner, Kojima rifa, y todos diciéndole así. Ajá. Y Claudio celebrando, yeah, eso. Y Claudio, y Claudio cantando: "Siento que me voy a morir". Ah, madre. Saludos, Claudio, recupérate. No, pues está aquí. Te amamos tocando con todo y rock and roll. Acabamos de escuchar Sakate, Son of the Enders, el Second Runner, que es de Shuyo Murata. Fíjate que esta rola en particular me gusta mucho porque la usan en Japón en la tele. No mames. En las escuelas. No, o sea, de veras, la primera vez que la escuché fue en un noticiero. Yo me acuerdo que Canal 5 ponía... Ah, sí. Ponía Drum and Bass de Goldie en sus pinches... Ponía calor. Spots. No, y hubo un vato que ponía en este Canal 13, güey, ponía así para las cortinillas, ponía música de anime y de videojuegos, güey. Hace muchos años, güey. Muy, muy extraños, muy raro. Pero bueno, el caso es que esta rola en particular, una vez dije: "Ah, cabrón, espérate, eso yo lo conozco", güey. Y era un noticiero japonés, güey. Y no fue la única vez que la escuché. Ponían soundtrack de Son of the Enders en muchos lugares. O sea, como que es música muy... muy buena para todo ese tipo de cosas, para cortinillas, para todo eso. Es música muy... Tiene rolas chingosísimas. O sea, cuando tú ubicas el juego de peleas que viene incluido, el versus, por así decirlo, la rola de cuando estás escogiendo está verguísima, cabrón. O sea, Son of the Enders, Hibino ahí se hizo un pinche trabajazo, cabrón. No, increíble, o sea, impresionante, sí. Son of the Enders 2, qué bueno que va a salir en HD, cabrón. O sea, y... ¿Sabes qué se me hace mucho Son of the Enders? Digo, sí, es un juego que vendió bien y todo lo que quieras, pero es casi un juego de arte, güey. O sea, como lo que pensarías de una película o de cine de arte, pues, versus una película de cine comercial. Eso es Son of the Enders, güey. Es un trabajo hecho con... Es un juego de arte, güey. Sí, y que... está a punto de salir. Es bellísimo, cabrón. Y está a punto de salir. Y de hecho, lo que hicieron para la versión nueva es que rehicieron toda la animación. Uh-huh. La animación, el anime, pues, toda la animación 2D. Uh-huh. La volvieron a hacer. Yo estoy un poco escéptico, no sé cómo vaya a salir. No me gusta que hagan ese tipo de remakes. Ojalá y no lo hayan echado a perder. Pero el juego debe ser impecable, como siempre. Sí. Es un juego simple desde muchos puntos de vista. Técnicamente no es tan complejo como un Metal Gear, como, pues, vamos, casi cualquier otra cosa que haya hecho Kojima en su carrera. Pero es fantástico. Aparte, están tanteando los camotes, ¿no? Porque, o sea, están viendo si realmente vale la pena meterle varo y hacer un Son of the Enders 3, ¿no? Exacto. Y se puede decir que este... No, lo voy a comprar dos veces, me vale. Sí, güey. Yo, es más, aunque me cague, lo voy a comprar en pinche Xbox. Guácala. Voy a comprarlo en Vita, en Xbox, en iPhone. Ojalá la versión de Vita venga 1-1.
Yo espero, porque lo de los problemas de resolución, solo existen 3 videojuegos en el mundo que la tienen en este punto. Pero yo espero que no sea un problema común del Vita. No, yo creo que no. Yo creo que al final va a ser mucho que los juegos de Vita, la nueva generación de juegos de Vita, pues está muy pensado en juegos que sean portables al PlayStation 3 al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que de entrada ya tienen todos los assets, todo el contenido ya lo tienen hecho como para un PlayStation 3 y de ahí lo bajan a Vita. Creo que esa parte se va a optimizar bien. Dudo mucho que eso sea a largo plazo. Yo creo que son poquitos juegos. Es que más, yo creo que inclusive lo van a parchar, güey. O sea, yo tengo la esperanza de que, por ejemplo, los 3 juegos está Mod Nation, está Gravity Rush y Uncharted. Bien. Yo creo que por lo menos Gravity Rush sí lo parchan para que... Ajá. Porque no mames, pinche juego precioso, güey. Exacto. Pinche pantalla hermosa del Vita para que veas ahí todo gacho. Como mermeladoso, no mames, ¿no? Espera. Sí, eso... Eso me detiene un poco a comprar ese juego, de hecho. ¿El Gravity? Güey, cuando ves Ninja Gaiden o ves Lumines. No, o y es que aparte de haber visto como ese juego, no queremos clavarnos mucho en eso, haberlo visto en como para otra consola, uh-huh. Como que siempre me imagino esa experiencia ahí, ¿no? Sí, ojalá y después llegue, ¿no? Gravity Rush a Play 3. HD. Sí. HD. Banda. QHD. Vámonos con una rola del Xbox 360 bonita. No pusimos Boot Sound del 360 porque yo ya no sé ni en qué andan. Yo creo que cambian el Boot Sound del 360. Llevan como 3 Boot Sounds, güey. No, y no solo eso, como el sonido de toda la aplicación cambia, ¿no? Ahora es como... Sí, güey. Estaba la primera interfaz del 360 que era cuchillas, blades. Ajá, después estaba el New Xbox Experience y ahora está el Windows 8 Sazo. Ajá. Metro, ¿no? Entonces, cuando se decidan, pues ya ponemos un... O el que es el sonido. Pero a los que son fans de Microsoft, al rato tenemos un boot sound precioso. No los va a decepcionar. Les va a gustar. Les va a gustar, pero ahorita vamos a escuchar algo de Banjo-Kazooie. Disfrute. Thank you.
Acabamos de escuchar Banjoland, del soundtrack de Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches, como le pusieron nuestros compadres de España. Ajá. Y fíjate, aquí hay un tema interesante que yo creo que es le importa a todos los fans de Rare, si es que existe tal tipo de personas. Yo era muy fan de Rare. Ahí te va, si no es que ya se murieron de vergüenza. Ahí todos. Te va lo que pasa. Yo también odio las mamadas que ha hecho Rare, ¿no? O sea, yo también he disfrutado mucho sus juegos y también se me han hecho super chafas. O sea, tengo como este amor, relación de amor-odio con Rare. Pero lo que sí me molesta muchísimo es que después de esta ráfaga de creatividad que estaban teniendo en el Xbox 360, los pongan a trabajar en clones de Wii Sports. Me parece lo más gacho, de las cosas más gachas que ha pasado en la industria de los videojuegos. Y te voy a decir algo. Yo sé que Wii Sports es el... Digo, Wii Sports. Yo sé que Kinect Sports es el juego más vendido de Rare en la historia, güey. Seguro. Lo que no se vale, güey... Pues es que hay que comer, brother. Yo sé que hay que comer, güey. Pero es Rare, güey. O sea, ahí estás desperdiciando talento porque... No mames, Microsoft, pon a chambear en clones de Wii Sports... A quien tú quieras, güey. No, lo peor es eso. Yo sé que la escuela de Rare siempre ha sido el trabajar, el seguir los pasos de Nintendo, en que si ellos sacan Zelda, yo saco Dinosaur Planet, si ellos sacan Mario 64, yo saco Banjo-Kazooie. Pero siquiera, si Kinect Sports estuviera ofreciendo una experiencia diferente a lo diferente que es Banjo-Kazooie y Mario 64, no estaría tan encabronado. No, y lo peor es que Microsoft tiene la lana para poder comprar o armar otro estudio para poder hacer ese tipo de juegos. Pero es lo más grave, que hayan comprado a Rare y Nintendo los haya soltado para hacer este tipo de cosas. Pero pasa una cosa, que también recuerda que Microsoft fue quien despedazó en Ensemble Studios, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Han hecho decisiones muy extrañas. Es a lo que iba. De hecho, la mayoría de la gente creativa de Rare ya no está. Y dejan ir a Bungie. Y hacen a Robin Vinland lo... A Robin Vinland, lo ponen a Wise. Exactamente, lo ponen a chambear en... Hope. Wey, no estás hablando de... No estoy hablando de cualquier de chachito. No estoy hablando de... Sí. De no sé, güey. O sea, no estoy hablando de Titus. Cualquiera, güey. O sea, estoy hablando de cabrones que hicieron de la música más chingona de la industria de los videojuegos, güey. O sea, el soundtrack de Donkey Kong Country 2, no mamen. El soundtrack de Viva Piñata, el engine de Viva Piñata, güey. El juego de Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches, con todo y los pedos que tiene, es un pinche juegazo como para que pongan a estos cabrones a hacer clones de Wii Sports, no mamen. Uh-huh. O sea, a mí, yo creo que esto sí está privando a un estudio que es talentoso, creativo, que puede hacer buenos videojuegos para estar haciendo pinches clones de Wii Sports. De hecho, no mames. ¿Te acuerdas como en los 90s, cómo veías esa, donde, bueno, los estudios de Rey eran como un lugar místico, güey, así, uh-huh, como que dices, ahí adentro hacen magia, cabrón. Sí, sí, y claro, y ahora... VHS de Donkey Kong Country, güey. Ajá. Y ahora, ¿qué, güey? O sea, ¿qué les voy a... ¿Qué me va a sorprender, güey? Que salga Kinect Sports 3 Resort. Banda, háganse un favor, vayan por Banjo-Kazooie o por Viva Piñata 2 en el boletito Planetita o en Jugadores Retail. Está como a 10 pesos el pinche juego, güey. Seguro. Y el juego me gustó, pero lo que más disfruté creo que fue la música. Sí, no, pues Robin Vinland ahí se aventó un soundtrackazo con orquesta. ¿Qué le han de haber dicho? Después de esto ya no vas a chambear después nada. Después de esto, aviéntate tu última maravilla, porque después de esto vas a ser puro clon de Wii Sports, cabrón, le dijeron. No mamen. No, no puede estar sucediendo esto en la industria. No, no, por no, suerte, vaya. Cuando es más, te empiezas a deprimir, piensas en Retro Studios y ya. Ajá, cuando empiezas a deprimir te dices, no, Retro todavía existe. Pero Rare... Es más, ya no hagas juegos, pero pon a Robin Vinland a hacer soundtracks o música o lo que tú quieras, güey. O véndeme el soundtrack de tu pinche Kinect Sports. A ver qué tal. Vámonos con la siguiente rola. Rola. Que es de un juego de Game Boy Color tan bonito que voy a bailar. Disfrutes. Thank you.
Acabamos de escuchar Dancing Dragon Dungeon de un juegazazazazo de Capcom publicado por Nintendo llamado The Legend of Zelda Oracle of the Ages. Bueno, y Seasons. Bueno, que más de Capcom es de Flagship, ¿no? Flagship, claro. O sea, era como este equipo hecho entre Capcom y Nintendo. Nintendo y Sega, ¿no? Que después Nintendo absorbió en su totalidad. Lo hizo de una manera. Porque Capcom se había ya desinteresado de este proyecto, Sega también. Y pues se empieza a jalar a toda esta banda y. No, y los absorbió. Y deja tú de que los haya absorbido y los haya puesto a hacer pinches F-Zeros, güey. No. O sea, los absorbió y los puso a hacer The Legend of Zelda Skyward Sword. Los puso a hacer Phantom Hourglass. O sea, Fujibayashi. Uh-huh. Y es el director de Oracle of the Ages Seasons y también de Skyward Sword. O sea, no es cualquier cabrón. Y es a lo que iba. Este estudio se funda para especialmente hacer diseño de niveles y desarrollo de niveles para estas tres como empresas. Y así hicieron niveles de Resident Evil, hicieron bastantes niveles de creo que hasta de Monkey Ball. Y y después hacen estos Zeldas y creo que se nota muchísimo la mano de Fujibayashi, que se concentra mucho en lo que son los puzzles, ¿no? Uh-huh. Y por eso, bueno, Skyward Sword es eso, ¿no? Es backtracking y puzzles y puzzles, no, puzzles. Y algo que tiene Oracle Ascension muy padre es eso también. Sí, y Skyward Sword, al igual que Seasons y ellos, como dice aquí el buen Yoshi, es que tiene puzzles everywhere. O sea, no nada más se limita a tener puzzles dentro de los dungeons, sino que también tiene puzzles fuera de los dungeons. Exacto. O sea, todo el puto juego es un dungeon, ¿no? Y en Oracle Days y Seasons es como es como te explota la cabeza cuando decías tengo que tener los dos para poder sacar como todos los finales. Entonces eso ya lo convierte como una especie de puzzle fuera del juego, el hecho de conseguir los dos juegos. Uh-huh. Y es bueno, Fujibayashi es muy cabrón. Yo creo que si me fuera a suicidar, si dejarías todos tus juegos. Si me fuera a suicidar y alguien llega conmigo y me enseña los dos cartuchitos transparentes de Ages y Seasons, ajá, lo pienso, güey. O sea, sí me pongo a ver y digo, verga, hay esperanza en este mundo, güey, porque existen esos dos pinches juegos. Aunque fuera pirata. Yo creo que en toda mi sarta de juegos que tengo, güey, no hay nada más mágico que esos dos pinches Zeldas de Game Boy Color, güey. O sea, yo creo que los veo como si fueran dulcecitos, güey, como si fuera un, no sé, píldoras, red pill, blue pill. O sea, sí me causa como conflicto en la mente el solo hecho de verlos. Sí, y hay que decir que Minish Cap es el menos apreciado, pero es también muy bonito. Es especial, juego. Es sí. Bonito. ¿Sabes? El arte es muy padre. Sí. Ah, de hecho, el arte de estos dos y de Age era como ese intro. Era así, ay, güey, esto es un Game Boy. Ajá, y era un arte como de, pues haciendo tributo a Link's Awakening, ¿no? Que es de donde, que es como su. De hecho, en su tiempo creo que muchos lo criticaban exactamente por eso, ¿no? Porque utilizaba los mismos sprites, utilizaba mucho que Link Awakening. No, güey, pero sí. Pero era como Link Awakening HD. O sea, ya quisiera cualquier juego en la industria de los videojuegos tener el tributo que tuvo Link's Awakening con Oracle of the Ages y Seasons. O sea, yo creo que es uno de los tributos más bonitos que ha habido a un videojuego. Y si un puto juego en este mundo se lo merece, es Link's Awakening, cabrón. Y de hecho, cuando salieron estos dos, ya estaba por salir el Advance, ¿no? Ya estaba el Advance. Y igual el Minish Cap. Sí, decía compatible with Game Boy Advance. Exacto. Y de hecho, el Minish Cap, que fue también dirigido por este señor, salió cuando ya estaba el 10. Uh-huh. Sí. ¿Qué año es? ¿2001? Que Oracle. Los Oracles. Los Oracles son del 2001, Rollman, fíjate, cabrón. Sí, los son desde el 2001. O sea, es un pinche juego en 8 bits del 2001, cabrón. Brother, hubo Doom para el Game Boy Color, güey. ¿Sabes? Qué vergués. Güey, está muy perro eso, ¿sabes? O sea, es una plataforma fantástica el Game Boy todavía. Sí, de hecho. Impresionante a la fecha. Por ahí, Uroboros, Fer 17 y yo queríamos hacer un juego de aventura para Game Boy Color, güey. Porque queríamos escoger una consola que nos fuera de alguna manera fácil trabajarla
y que no nos consumiera tanto tiempo que pudiéramos hacerlo, y estábamos decidiendo entre hacer este minijueguillo en Game Boy Advance o en Game Boy Color. Pero pues, Kickstarter. Cuando igual ya armamos un mini Kickstarter para hacerlo. Pero pues ahí igual con la bandera. Sí, no esperemos igual, la reacción que igual y Double Fine. Estaría chingón que se nos uniera más banda, ¿no? Para hacer este juego que de. Que se nos uniera Double Fine para que. ¡Double Fine! Para que se juntara en 2 días el bar, güey. Sí, pero sí tenemos ganas de hacer este jueguito de aventura. O sea, todavía no está cerca a salir, pero. El proyecto empezó en que queríamos hacer un libro interactivo. Que de hecho. Queremos presentarlo en la FIL de este año, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y que iba a ser para iPad 3 y todo este pedo. Pero dijimos, a ver, güey, ya estamos haciendo una revista en iOS y ahora queremos hacer un juego para un juego nuevo para Game Boy Color, güey. O sea, eso es lo que a la tirada que tenemos. Y pues yo creo que en nuestro tiempo libre lo vamos a hacer. Pero pues. ¿Cuál? Perdón, la hice. ¿Cuál? Sí. Banda, qué bueno que nos están escuchando en ScoreBG. Un recordatorio, síganos en @ScoreBG, en facebook.com/ScoreBG. También todos los martes a las 9 o 10 de la noche pueden escucharnos en score.bg/live. Y sobre todo, cualquier día de la semana pueden entrar a score.bg y oírlas. Y escuchar los podcasts. Están en SoundCloud. De hecho, ahí dejamos también los nombres de las rolas. Que eso no me gusta, pero lo hacemos. O sea, si lo hacemos en apreciación. Sí, porque a ver, imagínate que llega alguien y dice: a ver, ¿qué rolas pusieron en este? Y no tienen como la sorpresa de. Ah, de que viene, ¿no? Ajá. Sí. Igual le deberíamos jaidearlo un poquito. Spoiler. Sí, así que tengas que hacer un achievement para que te salga el playlist. Ajá, ya ahí sí. Pero. Haces un Konami de hecho, Color. Vamos con otra rola del Game Boy Color. Y también. De hecho, publicada por Capcom. @Twitter. Exacto. Ajá. Vámonos con Game Boy Color. Disfrutes. We'll be right back.
Acabamos de escuchar de Tokitori. ¿Cómo se llama esta rola, Yoshi? Ay, Dios. Es la del, es la del primer nivel. Es la de Forest. Se me olvidó el nombre. Sí. Está como Forest Falls. De hecho, sí, Forest Falls es el primer nivel de Tokitori. Desarrollado por Two Tribes. Por dos tribus. Estos holandeses talentosos. Que es súper raro, ¿no? Porque son holandeses, los publica Capcom y el juego Tori, pues es una palabra turbo japonesa. Entonces, parece como un desarrollo japonés. Bueno, lo publicó Capcom en el Game Boy Color. Uh-huh. Porque el juego ha salido en todo, casi todo, todo lo posible, ¿no? De hecho, en iOS, Android, WiiWare salió. De hecho, ya está en Steam la secuela, ¿no? Ya va a haber y va, de hecho, va a salir también una secuela para 3DS y para 3DS y Wii U. Exactamente. Es lo que se sabe. Y PlayStation 3. No, PlayStation 3 salió el primero. Uh-huh. Pero si usted no sabe qué es Tokitori, es un juego de culto que es un puzzle muy en el estilo de... Mario vs. Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong y Lolo. Y Lemmings. Y Lemmings. Ajá, es Mario vs. Donkey Kong combinado con Lemmings. Uh-huh. Es eso, güey. Suenan como producers de Hollywood. Mario meets Lemmings. Ajá. Pero en el futuro. ¿Sabes qué me...? Pero con pollo. ¿Sabes qué me hace muchísimo ruido? Referirnos a nuestras consolas, llámese Game Boy Color, como la viejita Super NES, como retro. Me hace muchísimo ruido porque, pues, retro, qué chingados, vivimos jugando esas madres, güey. Yo juego mil veces más mi Super Nintendo que mi, no sé, Xbox 360. Sí, va, órale, Atari retro, va. Oye, ¿no acaban de anunciar un juego nuevo para Super NES? Sí. ¿Cuál? Sí, no recuerdo cómo se llama, pero no, sí, en efecto. Artemio trae uno de Neo Geo, ¿no? Sí, bueno, ese ya tenía tiempo y también salió uno de Genesis igual. Uh-huh. Pero el Genesis está precioso. Es increíble. No me acuerdo cómo se llama. Ese lo hizo la banda. Uh-huh. Pero me lo enseñó Artemio y creo que Artemio tiene la segunda edición del juego. Creo que no alcanzó la primera. Pero no mames, el trabajo de amor que son esos juegos nuevos para... Se llama Pierre Solar. Pierre Solar. De hecho, básicamente es lo que queremos hacer con el Game Boy Color. Y de hecho, la intención es, si nos va bien con el proyecto, inclusive sacar versiones físicas, cabrón, del juego. Digo, aunque sean 20 copias, pero que sean físicas, pero... Está padre eso de trabajar en un juego que es de generaciones pasadas. Para una consola retro. ¡No! ¡No, Pastrana! ¡Don't do it! No, ¡don't go to the dark side! No es retro. Retro, mis huevos. Mira, Shigeru Miyamoto creo que ya va a tener 60 años. Uh-huh. Bueno, mira, vivimos en una... Pero, güey, es más, díganle clásico, güey. Clásico, mira, no hay pedo. No, déjale clásico, güey. Deja hiero aquí a Ofelia. Lastima a Ofelia. Ya se murió Steve Jobs, ¿sabes? El iPhone ya es retro. El iPhone 2G, el iPhone 3G, el iPhone 4 ya es retro. Es retro, güey. El iPad 2 ya va a ser retro, güey. Va a ser retro Atomics Mac, güey, ¿sabes? Sí. Ay, ¿te acuerdas cuando? Oye, mira, aquí ya me están mandando replies por Twitter diciendo: wow, eso del juego de aventura suena increíble. Yo me uno para el soundtrack, soy músico y hard gamer. Dice Mau Piano, qué buena onda, güey. Es que en la era de Kickstarter y todo este pedo, pues así funciona el pedo, güey. O sea, los Oscars los ve uno en un stream. O sea, no estoy hablando de que estamos en el futuro, simplemente estamos en una época que es distinta, güey, que es... muy posible el trabajo en como colaborativo, a distancia, comunal, a distancia, sí. Todo el juego de Aquaria así se hizo, ¿no? Pinche Yoshi. O sea, todo Aquaria se hizo, los güeyes ni se veían. Sí, no, de hecho yo tenía un proyecto igual musical así. Hablando del juego de Super Nintendo que decías, está planeado que salga para el 2013. Y hay como una preventa de $60. Y va a ser un, ¿cómo se llama? Run and Gun. Run and Gun.
Sí, igual que el de Neo Geo. Pero bonito. Banda, si ustedes tienen proyectos, no los dejen para mañana. Empiécenlos ya. Empiecen a hacer preproducción. Antes de que sean retro. Júntense. Júntense con el padre que programe. Madrense a Rollman cuando diga consolas retro o el NES viejito. O el Nintendo viejito. Hay banda que el Play 2 es viejito. De hecho, Gaming Retro me suena como a sección de Atomic Sprint. ¿Qué? Decir retro. Me suena como a la página 16 de Atomic cuando era impresa. O sea, retro, cuando era impresa. Y Chepatrana nos hiere. Sí, sí, güey. Pero. Pero sí, no. No retro, No mamen, no se refieran como retro a sus consolas, güey. Ni fue hace tanto, brothers. O sea, hace 10 años. No, aquí dice un brother en el chat. Güey, ¿te acuerdas cuando Steve Jobs presentó el iPhone 4? ¿Qué tiempos aquellos, güey? Estaba vivo, güey. ¿Se ubicas? Sí. No hay tal cosa como retro. Estoy de acuerdo contigo. Dice la banda, mi vida, ese está viejito. No mames. O sea, no. Es del 2004, cabrón. O sea, no han pasado ni 10 años. O sea, no. ¿Cuál viejito, güey? Bueno, pues es que igual si tienes 14 años, sí, hace 8, sí. Si eres retro. No degrademos nuestra industria haciéndola una industria mucho menos madura, refiriéndonos a las consolas como retro. No mames, hay que tener un respeto por los videojuegos y hay que referirnos a ella con su nombre, güey. Claro, y no caer en la obsolescencia por diseño que tiene todos los tablets. Es como decir que la pizza hawaiana es retro porque tiene 30 años. Es como el cabrón este que... El cabrón este que trae 3 emuladores, uno de NES, uno de Game Boy Color y uno de Genesis en su Android con chorro mil ROMs y cree que ya su pinche Game Boy Color es obsoleto. O sea, tú eres obsoleto, cabrón. O sea, qué lástima que el herido Artemio no está aquí, pero a lo que sí le tengo respeto es al poco espacio y poco poder de procesamiento que tenían las consolas viejitas. Pero es que ridículo. Todo Mario 3, ¿cuánto pesa, Rol? No, Mario 3 no es ni un mega, güey. No, es... Es 300K, 300 kbytes, creo. Son megabits eso. O sea, estamos hablando de 4 megabits o no, algo 4 así. 4 megabits. Sí. Ok. Sí. O sea, tengo... Es un megabit, güey. Creo no que... tienes razón, sí. Tienes un megabit. Super Mario 4 megabits es el... 4 megabits es el Mario Stars. No, 4 megabits es... A Link to the Past. No, de hecho, A Link to the Past es el primer cartucho que viene en 8 megabits, güey. Y de hecho, reutiliza los tiles del mundo para recrear el Dark World. O sea, el juego que viene en 4 megabits es Super Mario World, Pilot Wings y toda esta primera generación. Hasta el Super Turrican es 4 megabits, recuerdo. Es que eso, estoy segura que abro ya un documento de Keynote, le doy save en blanco y pesa más que lo que pesa Mario. Sí, o sea, tu avatar. Una página de mide más que media. Una imagen consola de Atomic para iPad. Pesa más que Mario. Pesa más que todo Super Mario Bros. 3. Eso sí le tengo mucho respeto. Pinches genios para sacar un juego entero. Es que, dude, la capacidad de abstracción que tenía tanto el usuario como el developer antes era... Claro, y ahora volteas a ver WhatsApp o volteas a ver una de estas aplicaciones que lo único que saben hacer es un pinche chat, ¿sabes? O volteas a ver los chats en Flash, etcétera. El RAM que consume WhatsApp es más que creo que toda la librería de Son como 70 megas de RAM cuando lo abres. Ahora, exacto. En el iPhone. Dices, es una basura. Yo sé que estamos forevereando Ludo, pero, o sea, no estamos en contra de lo nuevo o de las cosas que salen. Lo odiamos, no es cierto. Dice, seguimos comprando juegos, seguimos videojuegos que se ven retro. Bueno, yo estoy rearmando mi colección de consolas retro. Sí. No, de hecho, no, es imposible tener todo. Ni Artemio tiene todo, así para decirle, o sea, más bien háganse de lo que realmente les gusta. Lo más probable es que sus juegos favoritos ahorita sean muy baratos. Fíjate que hace unos años salió un brother en eBay vendiendo en 2 millones de dólares, empezaba la subasta, todo lo que había en la industria de los videojuegos cerrado
caja. No manches. Desde el Atari 2600 hasta el PlayStation 2. No manches. Y lo vendía en $2,000,000. Subió como a 3 en la subasta. Y todo cerrado, ¿eh? O sea, todos los juegos que quieres están cerrados, güey. Las consolas nuevas, güey. Que el que lo compró, ah, qué chingón que tengas $3,000,000, güey. Pero el hecho de los videojuegos, la magia de los videojuegos es cazar los videojuegos. Es, no, no. Es tener el respeto de ir de uno por uno. Claro, pero vamos, o sea, tú tienes ese respeto, tú ya tienes un chorro de juegos cerrados, tienes un montón de cosas. Si tuvieras esa lana en la bolsa, ¿lo pagabas sí o no? Obvio sí, brother. Obvio sí, güey. Están cerrados. Obvio sí. Una puta de las cosas cerradas, güey. O sea, eso de... Y de muchas cosas más también, pero de las cosas cerradas. Oye, dice. Esa era la uneada que la que preparó. Sí, la preparó hace 10 minutos. Esa viene en cortesía. Dice el Rogelio, el Roge-Bajones. Ese güey es buenísimo. Ajá, dice que el Vita ya es retro porque lo anunciaron bajo un CEO. Y después ya lo sacaron al mercado. Tiene toda la razón. Tiene toda la boca llena de razón. Y le cabe toda la razón. Un saludo a Rochnes. Que lo amamos y que. Siempre está. Buena onda, Rochnes. Y que está en el Norte. Usa un nombre retro porque es Nes. Sí. Claro. Yo soy retro. No, para Retro Studios. Ajá. Y su Metroid Prime y su Donkey Kong Country Returns. Ya dijeron ser Prieto no es retro. Prieto Studios. Prieto Studios suena fantástico. Ya tienes el nombre. Ya. Ya. Alguien por ahí haga el logo, por favor. Hagan el logo, güey. ¿Cómo que hagan el logo? Tú eres diseñador gráfico, yo soy diseñador gráfico. Vale. Que lo hagan. Pero que lo hagan el mismo look que hizo el sello de Artemis. Sí. Es bonito. O las caricaturas que nos hicieron para todos. Banda, ahora sí. La tisereada que les acomodamos hace rato se hace realidad. Ajá. Con esta enchinada de piel que no solo trae el boot screen, sino también el menú, así que disfrute.
Acabamos de escuchar Underwater Exploration, acompañada de la música del menú y el boot del GameCube. De Brian Eno. Güey, qué bonito, güey. Qué bonito. Nostalgia chico, pura, no, brother. Qué maravilla, Underwater Exploration de Super Mario Sunshine. Que es este juego canónico de Super Mario, que es el Doki Doki Panic de nuestra época, cabrón. O sea, es el Mario que venía acompañado de una mecánica, al igual que Mario Bros. 2 o Doki Doki Panic tenía el hecho de levantar chingaderas, ¿no? Levantar zanahorias, levantar tierra o lo que sea. Era en Super Mario Sunshine el tener un pinche chorro de agua. Y aparte era como, bueno, para mí era el primer Mario como más disneyseado, ¿no? O sea, sí, él es su mochilita, es como, parece como de Disney esa madre. No, a mí no se me hace de Disney, se me hace como un pedo que estaba en una época medio extraña de los juegos de plataformas, donde todos los mascotas de juegos de plataformas estaban acompañados por alguien, güey. Por ejemplo, Jack tenía a Daxter, Ratchet tenía a Clank, Banjo pero tenía a Kazooie. Entonces, como Mario que ya tenía a Luigi. Yo sé, pero Mario estaba muy solo, Yoshi, no en el pedo de... Es que lo que intentaba hacer Nintendo era que Mario y whatever que sea lo que trajera atrás, o sea, que sabemos que se llama Flood y todo este pedo, pero, o sea, que fueran una sola persona, güey. Uh-huh. O sea, yo sé que es un gadget que trae él, que avienta agua, pero lo que querían hacer era un poquito jugar con la idea de Mario. Que fuera un personaje. Con un gadget. Un cuasi personaje por sí mismo, ¿no? Sí. De hecho, yo... Sifón este. Si fuera Nintendo, yo no hubiera hecho este Mario canónico. Y no digo porque no me gusta, güey. A mí Mario Sunshine se me hace increíble, pero yo creo que es un Mario que dista mucho de tener las bases que tienen otros Mario, ¿no? O sea, era un Mario muy experimental también. Sí. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Pues desde que Mario estaba de vacaciones. Uh-huh. Bueno, exacto. Mario iba de vacaciones a Dinosaur Island cuando le sucedió lo de la pinche princesa en Super Mario World. O sea, sí. Mario siempre se ha querido ir de vacaciones y no le dejan. Eso me queda clarísimo. No lo dejan. Mario de vacaciones es tan raro como Artemio de vacaciones. Exacto. Sale de vacaciones una vez por consola. Sin secuela. Oigan, pero Mario Sunshine, dirigido por Koizumi, quien es el padre de Mario Galaxy y de también de Super Mario 3D Land, empezó a trabajar en un proyecto después de Mario 64 que era un tech demo llamado Mario 128, que tenía mundos esféricos y tenía 128 Marios. Y que a todos riendo explotó la cabeza cuando vimos ese video. Yo creo que se dieron cuenta de que era bastante ambicioso lo que querían hacer. Más tarde nos llegó Mario Galaxy, por supuesto, Mario Galaxy 2. Y yo siento que algo de eso quedó en el último Kirby que salió para 10. Uh-huh. ¿No? Hubiera sido un gameplay un poco parecido a eso. Que 128 Mario, yo creo que ni siquiera no se han deshecho de esa idea. Yo creo que el hecho, güey, ¿cómo vergas en este mundo superas a Mario Galaxy, güey? O sea, neta, reto a cualquier cabrón que haga juegos de plataformas en 3D a que haga un mejor juego que Mario Galaxy, cabrón. Y yo creo que ni con todo el dinero de Ubisoft, ni con todo el dinero de EA, ni con todo el pinche varo que pueda Microsoft darle a Rare, pueden hacer un pinche juego de plataformas como Mario Galaxy. Ahora, ¿cómo Mario se va a superar a él mismo? Uh-huh. Esa es la verdadera incógnita. Entonces yo creo que ahí es donde entra la idea sobre el papel de que no solo sea un Mario, de que sean un chingo de Marios y los controles como al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo tenga como un gameplay de precisión. Digo, uh-huh, son ideas locas, pero al igual era una idea loca tener Mario Sunshine. O sea, no debió de existir, cabrón. Yo creo que mientras deciden o hacen eso, vamos a experimentar con mucho hardware. Porque entonces va a ser de... ¡Eso tiene acelerómetro! Entonces ahora todo el pinche juego es usando los acelerómetros y esas cosas así. No creo, Nintendo no porque tanto de eso. Ajá, por algo el 3D Land no... Bueno, sí, un juego que ocupaba todo el acelerómetro. El WarioWare, ¿no? El uh-huh. Twisted. Ah, no, pero es que es WarioWare y lo pueden marihuanear cuando... WarioWare es tech demo de game.
Exacto. Sí, entonces, no, con ellos no tienen esa limitación. O sea, para eso son esos juegos, ¿no? O sea, si quieren sacar un juego de Mario, y estoy de acuerdo contigo, igual no podríamos comparar Mario Galaxy con Mario 3D Land, por ejemplo, pero ese es el punto, son muy diferentes y cada uno es una línea distinta. No, mira, bueno, y es que igual Mario Galaxy, según yo, es la última iteración de Mario 64. Es el mismo juego. Mario Galaxy es el Mario Bros. 3 de Mario 64. O sea, si Mario 64 es Super Mario Bros. 1, ajá, Mario Galaxy es Super Mario Bros. 3. O sea, es el equivalente de las posibilidades que tenían. O sea, te voy a decir algo que yo consideraría más cabrón que un Mario Galaxy Remake o algo así. Ya estamos Mario en Mario 2 HD. Ya estamos. ¿Cómo? Con un Mario 2 HD. Wait. Yoshi y yo queremos desde hace mil años una secuela de Doki Doki Panic. Ajá, y no ha pasado, güey. Nunca, y nunca sucederá. O sea, Super Mario Bros. 2 es una maravilla de juego y no tiene secuela. Ahora, Mario Sonic tampoco la va a tener. Nunca. Ni de chiste, yo creo. Jamás. Ni, wey, de chiste. Es más, les aseguro. Pero quién sabe, nunca digas nunca. O sea, quién sabe y Nintendo diga, va, pues, les voy a sacar Super Mario Sunshine HD para Wii U. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe Nintendo qué haga? ¿Cuántos juegos vuelva a relanzar ahora que su Wii U va a ser HD? ¿Quién sabe? Yo solo te pido algo, Nintendo. Yo sé que nos escuchas, señor Nintendo. Así como el señor Internet. Señor Internet. Yo solo te pido Wind Waker en HD y te juro que al siguiente día me suicido. Así ya dejo de... Y ya luego llevamos los celdas y ya no se suicida. Armemos un Kickstarter, güey, para... Ya pa' todo Kickstarter, güey. ¿Tú crees que es... Mario Sunshine increíble? Sí. Es el... De alguna manera, yeah, cuando te quitaban el nozzle, o sea, Float, era como el inicio de Mario Galaxy. Exacto. Era como pre-Mario Galaxy. Y es bien bonito la música, es increíble. La onda de hacer qué hacer está chingona, de limpiar con agua. Los niveles están súper bien diseñados. Mario Galaxy meets Epic Mickey. Entonces Mickey pinta y Mario limpia. Para juegos marihuanos, Mario Sunshine, güey. Y si no, cuando llegas al hotel ya está en un pedo marihuanizo. Cuando llegas a Pianto Village, que es esta ciudad de pinches turboblobs. Alguien puso el intro de Atomic Slide. Atomic Slide. No sé dónde. Ah. Se lo demos a Ferdi 7 que hasta remotamente la caga. Yo, pues, no, es que puede que nos esté troleando delicioso, Fer. Fer, si estás viendo el show. De hecho, güey. Sí, sí lo hice a propósito, güey. Qué culero es, Fer. Qué troll face, ¿viste? Ah, pero un saludo troll a Ferdi 7 que sigue trabajando remotamente. Ajá, y por eso. Lo troleamos y él nos trolea para. O sea, fail 17 remoto. Tomar una foto, no manches. A ver, un momento les explico a los que están en iTunes. Tenemos una compu al otro lado de la oficina que tiene una cámara puesta y nos está viendo. Fer está en su casa. Y se llama Hall. Ajá. Ajá. Y desde allá no tiene ningún problema con enviarnos mensajes. Pero qué bueno. Sigue trabajando, Fer. Échale ganas, acaba. Échale ganas. Se dice que ahí en YouTube ya está el nuevo Atomic Live de Uncharted. Pero bueno, eso no le importa a los que están en iTunes. Excepto a Fer. On Incard. Sí, Pianto Village, fumadísimo. Oye, la próxima rola está muy cabrón. La próxima rola es del super, pero es un chingadazo. Es como cuando tus papás te decían, hijo, no existe. O cuando tus papás te decían, oye, hijo, para que nazca un niño tiene que suceder. Oye, hijo, ¿sabes qué? En realidad yo no soy... Eso es el putazo de la siguiente rola. Disfruta. Thank you.
Acabamos de escuchar Puerta Cerrada, del soundtrack de El Gatillo del Tiempo. Ya era hora que pusiéramos algo de nuevo, Matsu. Sí, nunca aparece. Bueno, esto cuestionablemente es de Mitsuda o de Uematsu. O de Uematsu, porque la leyenda es que Mitsuda se enfermó y que Uematsu dijo, yo te la compré, dijo, bueno, pues yo hago 5 rolas aparte para que estén los créditos y la gente crea que este es el Dream Team y... Fíjate que yo no sé qué tuvo que suceder en Chrono Trigger para que ese juego existiera. Así te la voy a poner, hermano. O sea, yo no tengo idea de dónde quedó ese pinche estudio tan chingón para que hoy estén haciendo pinche gacked the game. Sí, ciertamente. Pues mira, creo que... ¿Dónde quedó ese badassismo japonés, güey? Creo que va a resurgir, fíjate. Yo siento eso. Yo creo que Japón, pues, perdió el liderazgo de la industria, perdió mucho en estos años, pero siento que va de nuevo. Siento sí, que... ahí están los Kojimas, los Mikamis, los este. Y ¿sabes qué? Yo creo que fue un reajuste muy interesante porque muchos se fueron de sus empresas, las empresas que los hicieron crecer, que fue donde crearon todos estos éxitos. De ayer y hoy, exacto. Sakaguchi, Mizuguchi, Mikami, Okamoto, Sakurai, todos estos amigos. Masato Kato. Todos estos amigos que se han ido de los estudios, Fumito Ueda, recientemente. Creo que todo ese talento que hay allá afuera, Yuji Naka, todo ese talento sigue vigente, ¿sabes? Sí. Es cuestión de que la industria en Japón tenga con qué hacer este. Es cuestión de que los que hacen videojuegos vuelvan a tener como esta aspiración a. Pasión, güey. A crear esto. Ahora también. No sé cómo decirlo, güey. O sea, yo he estado jugando Xenoblade Chronicles y aunque el juego está. Chinga tu madre lo perro que está y la chingada. O sea, ver estos personajes en chorzotes ya me hartó a la chingada, güey. O sea, ya. O sea, te va a estos cagar. Estos pinches shorts de Sora, de Tidus, de. Pandora's Tower te va a cagar ya. Pues que ya basta de los chorzotes, güey. O sea, y también ya basta. O sea, de la misma manera que ellos nos han de decir, pues ya basta de sus mamados con armotas, güey. O con sus pinches. Brillosos, mugrosos, güey. Un real engineero. O sea, ya como mi mamá llega y me ve puerco, me dice, oye, hijo, no me dice, bañate, estás puerco. Me dice, bañate, te ves como en un reel. Y tú así de, no. Estás haciendo ejercicio, Asher, te ves como un reel. Te ves un reel engine soso. Lleguen al taller mecánico y le digan al taller, oye, tú eres... ¿Estás hecho con un reel o...? Porque está mamado y mugroso, sí. Aparte tienes que bañar rápido porque si no te salen bugs. Sí. Sí. Yeah. banda, cómo los quiero mucho. Banda, vámonos con el siguiente boot sound. Que seguramente hay quienes nos escuchan que todavía lo escuchan a diario. A diario. Un saludo a ellos. Yo sigo escuchándolo a diario. Yo tengo. Artemio sigue escuchándolo a diario. Yo por ahí tengo una compu. Con esto, disfruto. We'll be right back.
Algún día, Ofelia Pastrana, voy a pelarme, o sea, voy a cortarme todo el pinche pelo canoso que tengo. Uh-huh. Y me voy a poner una puta válvula atrás, güey. Para hacer el logo. Para hacer el tum. Tum. Güey, a quien no se le enchine la piel de escuchar ese tum. No ha jugado un juego de Valve. Punto. Así ya puesto bien sencillo, no ha jugado. Ajá. No, iba a decir que lo deberíamos de matar, güey. ¿Quieres matar a todos todo el tiempo? Es que, güey. Es que es un first person shooter, güey. No, pero todos, güey. Deja tú eso. Ay, antes escuchamos de Brian Eno el boot sound de Windows XP. Ajá. Que probablemente es el mejor sistema operativo ever. No mames. Es como el Play 2 de PC. Sí, sí, ahí me va, explico. No. El que ya que no, nunca se va a desaparecer. Roman ya me quería regañar, entonces yo creo que mejor no nos metemos en ese No nos vamos por ahí. Yo solo voy a decir lo siguiente. Don't go there. No, yo solo voy a decir lo siguiente. Hay gente que tuiteó y no me queda claro si fue en chiste o no. Que si fue que se nos reinició una compu del stream o algo así. No mames. No, güey. Es bien bonito escuchar a Brian Eno. Es que, brother, tienes que entender que ese sonido solo lo escuchas cuando se te crasheó la pinche compu y la tuviste que rebotear. Y ahí vuelve. No, güey. Ese sonido nos remonta al cibercafé, cabrón. Exacto. Que además el Brian Eno de haber cobrado. No, sigue cobrando. No, no, y sigue cobrando y seguro lo sacó así de, tengo esta rola incompleta no creo, que no acabé en los 90s. Yo creo que sí cobra, pero. Claro que cobra, brother. No creo que vaya allá afuera de Meave a cobrarle a todos los que venden en sus carros. No, ahí no puede porque ahí ya lo venden tuneado, güey. Ahí lo venden de, lleve su XP de Homero Simpson. No, y hay Service Pack 7 modeado, ¿no? Ajá, mamadas sí, así, güey. Con chip virtual. ¿Eh? Pero, bueno. ¿Cómo se llamaba este cabrón que hackeaba el PSP, güey? ¿El español? Sí. No me acuerdo. Dark Alex. Dark Alex. Ya. Service Pack 7 by Dark Alex. No, Gio Hot. Ajá. Pero Half-Life 2. ¿Qué? No mames. O sea, yo creo, es más, Half-Life 2. Desde, a lo que iba, desde el 1, para mí es de mis first person shooter favoritos. El 1 es. Y el 2 fue así como. No, el 2 es el first person que cambió todo. O sea, el es más, yo, Half-Life 2 es el FPS hasta donde hemos llegado como humanidad, güey. Yo pondría el mayor logro en la historia de los FPS es de Half-Life, güey. Yo pondría el 1 primero. Es el punto más alto en la historia, wey, de los FPS. Half-Life 2 está tan cabrón, güey, que de regalo te trae Portal, güey. ¿Cómo la ves? Es que tan cabrón. Ya después. Güey. No, pero al principio te lo regalaron con Counter-Strike. O sea, cuando venían los dos, güey. O sea, ya me aburrí de estar solo, me voy a poner el Counter, ¿no? No hay cosa que me cause más alegría que la troliza contra Gabe Newell. Y que el güey responde. Sí. Oye, Gabe, mándame, güey, algo del el episodio 3. Y el güey, ahí te va un pixel. Güey, hay banda que va así afuera de Valve. Ajá. Ahí en Redmond. Y lo que hace es. Dice, Gabe, no pienso comer. Hasta que me digas algo de Half-Life 3. Ajá. Entonces ahí ves al pinche Gabe Newell con su pinche polo esa deslavada. Ajá. Saliendo a decirles, a ver, cabrones, ¿qué pasó? ¿Qué tienen, güey? O sea, él tiene que salir a decirles, a ver, güey, tranquilos. Calma, it's coming o no, ni siquiera no confirma, ¿no? Pero, güey, es que ¿quién vergas se da el lujo de tomarse 2 años de vacaciones para hacer Portal 2, güey? Ajá. O sea, neta, solo Valve, así, me imagino que dicen, ok, ya tenemos todo el dinero del mundo con Steam, ya somos multimillonarios. Ajá. Ok, tómense 2 años de descanso para agarrar ideas. Si ya quieres, tráete estos estudiantes de DigiPen que hacen tesis de quién sabe qué vergas. Ajá. De todas las tesis que hicieron estos güeyes, haz un juego y contrata a los 2 mejores guionistas que hay en la puta industria de los videojuegos y vámonos.
para hacer un juego y sale Portal 2, cabrón. O sea, ¿quién hace esto, güey? O sea, ¿quién? O sea, ni el pinche Jesucristo, güey, ni Dios, ni la Virgen María hicieron cosas tan chingonas como Gabe Newell, güey. Si ubicas que. Bueno, Gabe Newell sí existe. Como el dude es tan. Sí, tan la diferencia. Y podrías sacar dos. Dice, de él. Bueno, Asher, es que Gabe Newell sí existe, güey. Sí, no es un amigo imaginario. Es verdad. No, pero si ubicas que como el güey es tan, tan large, dicen que deforma como el space-time continuum y el tiempo pasa más lento en Valve. Por eso se demoran con los releases. No, de hecho, recuerdan que cuando salió High Life 2, estaba... se había retrasado bastante también, ¿no? Uh-huh. Y de repente un hacker le roba parte del código fuente y lo libera en redes peer-to-peer. Y estos güeyes dicen, no mames, hay que apurarnos. Y lo acabaron, ¿no? O sea, lo acabaron en el... lo acabaron el próximo año, el siguiente año. En el 2003 le roban el código fuente y en el 2004 sale, ¿no? Entonces, podrán aplicar algo parecido. Sí, róbenles algo, güey. Pero, miren, yo ahorita no le pido nada a Valve. O sea, yo sé que la promesa de Half-Life 3 suena bien. Pero yo creo que con Portal 1 y Portal 2 nos dieron más de lo que yo en mi vida pensé disfrutar. Sí, y por otra parte tenías Team Fortress gratis, tienes Left 4 Dead. Tienes un chingo de juegos en Steam. Entonces, como ya dije, no, yo no me voy a rasurar hasta que salga Half-Life 3. Entonces, pues nos vemos en unos años. Fíjate que la última vez que fui a Blizzard... había banda que no se había resurrado hasta que saliera Diablo 3. No. Y eso ya fue, pues, hace un buen, güey. O sea, ya fue hace fácil 4 meses que fui a Blizzard. Entonces, pues, sí, así bueno. ¿Cómo traen la barba esos pinches? Sí, no, ha de estar bravo. O sea, pero. Target Lost. Está muy cabrón. ¿Are you still there? No, está muy cabrón. Y te acuerdas Black Mesa, todo. Black Mesa, güey. Bueno, Half-Life 2, en mi opinión, tiene algo medio raro, güey. Pero no voy a decir que porque quiero hacer spoilers. A mí lo. Bueno, raro, ¿no? Gordon Freeman se me hace uno de los mejores personajes de videojuego. Sí, estoy contigo. De hecho, yo le tengo mucho respeto a Valve porque sus historias son como. Geek friendly, sí, sabes, el científico que research. Y sí, porque aparte de... ni siquiera él es un héroe y es el héroe menos inesperado, ¿no? Mm. ¿Ubicas el gamer estúpido que cuando le están contando la historia a Alex o quien sea, se pone a brincar, güey? Y a perderle el sentido. Ya ves que puedes hacer lo que sea mientras está pasando lo que está pasando. Ajá. Y que se ponen a brincar así de, ya quiero jugar. Va. Ese es el mismo gamer que Ocarina of Time castiga con el búho. O que le aprietes tarde en la historia. No, y que te sueltan acá toda historia. Ajá. Que si andas acá, te dicen, ¿quieres volver a leer? Ah, le vuelves a poner y otra vez ahí te va. Ajá. otra vez. Porque es el desesperado. Ándale, sí, por pinche button masher, güey. Ajá, te castiga. Ese es. Por pinche desesperado ese. De... Y vuelves a ver otra vez al búho ese de cabeza, güey. Ajá. Oye, compadre, que estás brincando mientras te cuentan la historia. Más cabrona. Ya no te aburras tanto, güey. O sea, yo creo que ¿cómo vives contigo mismo, güey? ¿Cómo duermes, güey? ¿Cómo? Ya, pues. Vámonos con la siguiente rola. Mm. Rola. Que también. Es, digo. No, le tengo mucho aprecio a este juego. Yo sé. Mucho cariño. Yo lo sé desde hace un tiempo. Y a ese estudio también. Así sí, que, disfrute.
acabamos de escuchar el intro de No puedo creer que es mi Xbox 360. Sí. No puedo creer que hagan plantas tan reales, güey. Es más real que la realidad Crysis 2. Crysis me vuela los sesos, que es un shooter que te deja no ser shooter. Te impulsa mucho a hacer melee attack. Sí, sí, no, y aparte te hace desear tener ese traje. Sí. Así, cabrón, así estás en el tráfico, güey. A mí me desespera. Rage 2, ¿no? Un poquito. Ándale. Solo algunas veces cuando creo que el juego está un poco mal diseñado, güey. Sobre todo cuando. Diseño de niveles. No, cuando hacen tareas muy específicas que tú. Que se, o sea, no tengo un pedo de que hagan tareas específicas, pero también me es un pedo cuando te quieren hacer un aparecer, aparentar que el entorno es tan grande cuando realmente no lo es. O sea, yo digo, está padre hacer esa ilusión. El pedo es que esos güeyes hacen tareas tan específicas que muchas veces te puedes esperar así de, a ver, güey, me estás pidiendo esto, pero ni siquiera está siendo claro en lo que quieres que yo haga, güey. Y eso pasa mucho, pero cuando el juego funciona, o sea, cuando estás avanzando y progresando sin detenerte en estos pinches dead ends, el juego funciona cabrón. Sí, sí, y es algo que le, o sea, Crytek es una empresa que como en desarrollo de niveles no es tan increíble como su motor gráfico, ¿no? Uh-huh. O sea, en Far Cry también es un juego muy clásico, es un shooter muy clásico, ¿no? Es lineal y todo esto. Claro, es como si el desarrollo de juegos fuera su proyecto mascota, ¿no? O sea, no es como que ellos se dediquen 100% a hacer un juego, ellos se dedican a hacer un engine cabrón. Y lo que sí agrega el traje es eso, ¿no? Esa habilidad extra, que aparte en el 1 tú te sientes así como de lo más fregón con ese traje hasta que encuentras a los pinches coreanos estos que tienen el mismo traje que tú, pero más cabrón. Entonces ya te sientes una mierda, ¿no? Eso es muy padre. Y el tercer motor de ellos está muy cabrón. De hecho, te lo pongo así, es parte de la inspiración de Score. Yo digo, yo oí este soundtrack por ahí fácil 30, 40 veces sin saber quién era su compositor. Y pues cuando me cayó, no mames, es un güey que también hace pelis. Sí, Hans Zimmer. Sí. Pero Hans Zimmer, que es un monstruo. Sí, Hans además, Zimmer, o sea, para darles una idea, hace desde Call of Duty, Crysis, Skylanders, Gladiador, El Rey León. Rey León. Sí. Prieto Studios. The Dark Knight. The Dark Knight. Atomic Man. Pero Inception. The Dark Knight nada más es. Inception. La intro de Neo. Sí. De hecho, Inception y este juego suenan muy similar. Sí. A mí me encanta cómo Inception, digo, igual estamos yéndonos a un terreno que no es de videojuegos, pero. Pero me vale madre. Me vale pito, sí. Como Inception tiene música todo el tiempo. Sí, no para, no te deja. Dark Knight también un poquito, ¿eh? Pero no como Inception. Pero pasa una cosa. Bueno, no paras. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero para mí la música en Inception es un actor más. Claro, sí. claro. Inception. Tal cual. Inception es una pinche maravilla y quien diga lo contrario está, güey. O sea, Inception. Sí. O no le gusta el cine. Uh-huh. Así de simple. Pero bueno, volviendo a CryEngine 3, que hasta ahorita es el único juego que ha usado este. No, este. Y que dice. A gusto iba a hacer esa pregunta: ¿qué otros juegos usan este engine? Nada más ellos. De hecho, el 1 no, solo. Lo sí, sí lo venden, pero quién sabe cuánto cueste, ¿no? Digo, por algo EA anda ya. Él sabe y es muy caro. Está Leo Lambertini, bueno, que es carísimo. Tiene que ser. Estándar, digamos, el precio de estos engines en la industria es más caro que un Unreal. Te lo no, mira, sí son seguramente por eso. Sí, todo sí lo es. Sí, sí lo es. Está, verga. Pero es que también Unreal hace, o sea, ¿cuántos juegos se hacen con Unreal? También eso abarata los costos. Está Time Splitters 4, el nuevo, pero ese es nuevo, todavía no está. Homefront 2, que de hecho hay que hablar que va a ser la primera vez que lo hacen ellos, ¿no? Uh-huh. Y que trabaja con una franquicia. Far Cry 3. Uh-huh. Y ya. Sí, y de hecho es como el engine
hasta ahorita el que hace el renderizado más rápido, todos los árboles y las plantas, como que para ellos siempre ha sido una onda como súper importante para estos alemanes, y funcionan como si fueran de verdad, no en volumen ni en tamaño. Oye, ¿alguien sabe qué tal está el Crysis 1? Que salió para para Play 3. No lo he visto. No, yo me alejé de él. Y de hecho, ¿saben digo, qué? Crysis no era Far Cry. Que, ¿sabes qué? Debería de dejarme de mamadas y comprar una PC que... ¿Para gaming? Ajá. Te voy a decir algo. Compras una PC estándar y se come viva tu Play. Sí, claro. Ah, no, claro. Por eso Nintendo ahorita está metiendo una tarjeta, digamos, un chip, que es un chip de PC de hace un par de años, en el Wii U. Claro. Un chip de $50. Hoy cuesta $50 un Radeon. Parece una R7 700 o algo así. El Wii U va a ser fantástico rol. Y se fuma completos juntos al Xbox 360 y al PlayStation 3. Se supone que son como dos, ¿no? Dos Xbox 360. O sea, se supone que ese es el poder del Wii U. Oye, vi... Sin problemas, ¿eh? O más, podría ser dos o tres veces más. Un análisis de mercado, de esos que se rolan, de stockholder. Y ponen la próxima consola de Sony en late 2014. No manches. ¿Qué? De ley 2014 es a 2 años de acá. Sí, güey, pues es que todavía le queda, le queda carnita. Ahí, yo estaría preocupado si yo fuera Xbox y PlayStation, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que el Wii U tiene una chance de ponerles un cogidón, güey. Como nunca, cabrón. O sea, yo creo que como la historia se va a repetir. Como nunca tiene 5 o 6 años revolcándolos, güey. No, pero lo que estoy diciendo es que el Wii U realmente puede ser esta maravillosa consola que tenga los mejores juegos de esta generación en la mejor presentación posible, güey. O sea, puede ser... Si ubicas que el Wii U va a ser un emulador de Wii y un emulador de GameCube... No, el por Wii por mucho tiempo, güey. Bueno, el Wii U va a ser un... Bueno, no le puedes llamar emulador, es básicamente lo mismo. Es, wey, el Wii es un upgrade. A finales de este año, el Wii U va a tener el mejor Call of Duty que vas a poder correr en una consola casera, güey. Sí. O sea, ponte qué a pensar raro, en ¿no? eso, güey. Está raro, güey. Claro, Nintendo tendría que hacer algo muy mal, güey, para que no salga un Call of Duty perrísimo en ese momento. Pues son compadres, güey. O sea, su Skylanders, la idea nació ahí en el Wii. Bueno, o sea, el desarrollo de Skylanders. Hemos visto cosas más raras pasar, bro. O sea, no, pero recuerdo, lo único que te estoy diciendo es que Activision no se pelea con nadie. Activision, pero algo, le algo gusta el dinero y sabe que el dinero está donde, en todos lados, y de todos lados agarra varo, güey. Créeme que no se va a pelear, no le va a negar Call of Duty a nadie, güey. Y va a haber Call of Duty para todos, incluyendo el Wii U. Como un vaso de agua. Call of Duty no se lo niega a nadie. Pero güey, imagínate que salga tu pinche Modern Warfare Collection para Wii U con los 3 Modern Warfare en la mejor resolución posible que tienes en una casera, en una consola casera. Güey, pinche Wii U va a vender como pinches hot cakes, cabrón. Sí. De hecho va a ser hot cakes. Va a ser hot cakes. Sí, sí, posiblemente. Pregunta pensaría si lo mismo. El Prieto Studios Engine hace Prieto énfasis Studios en Engine. La grasa y Prieto Studios Engine ahorita lo vendemos. Mira, el Prieto Studios Engine van a salir todos sin cejas. Para empezar. miren, les voy a decir algo que no es broma, güey. Les voy a decir algo que sinceramente no es broma. Aquí en Social Beats programamos. Ajá. Atomic Smash. Sí. Y Atomic Smash corre en un engine. Ajá. Que se llama Asher Paint. Así, señor. Así se llama el engine en el que corre Atomic Smash. Tiene un gag si le pones el dedo a la O de Atomic Smash. A la X. Ajá. Pero, buena onda. Oye, ya nos prolongado muchísimo con los engines de Crytek y con que me beses y todo. Vámonos con algo de la noria. Este tema llegador. Sí, este tema se lo dedicamos a Artemio. Te amo, Artemio. Well,
race till the minute of winning. A beautiful face delivers love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. Cause I always kill the things I love. Some folk would die for the sake of another. Lay down their life for their sisters and brothers. For me, sacrifice is something quite other. Cause I love to kill the things I love. The look in your eyes will turn to surprise as you feel the pain and you realize the one hurt in you is somebody who once said I love you. Someday we'll pay back all we've borrowed. What we love today, we'll lose tomorrow. But I won't need to wait for my share of sorrow. Cause I always kill the things I love. I won't need to wait for my share of sorrow. Cause I already killed the things I love.
acabamos de escuchar dos rolotas. Para empezar, tuvimos de La Nuria, The Things I Love, de Claudia Broken, para el soundtrack de L.A. Noir. Un muy buen juego que quedó en eso. Oye, Leo, jálate el micro ahí. Y de hecho, bueno, primero hablemos de L.A. Noir. De L.A. Noir, sí. Primero hablemos de L.A. Noir, que es este... Es el juego oficial de Melvin Lara. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que no era Mario Kart? Ajá. ¿No era Mario Kart? No. La bala Lara, ¿no? Melvin. Según yo, el juego oficial de Melvin era Limbo, güey. Sí. Uy, también. Sí. Así bien triste. Así bien tristón. Sí. Sí. Pero lo más triste es que él ni sería el chavito, ¿no? Sería como uno de los que salen a... Uno de los que persigue así rato. L.A. Noir no tarda. Nada. Yo digo que a lo mucho 2 años en ser un juego de culto, güey. Sí. O sea, va que vuela para hacerlo. Y no solo por el juego, o sea, porque el juego no haya funcionado tan bien como ellos esperaban, ¿no? Sino por todo lo que hay alrededor. La ambición. La ambición, el dueño, el CEO, el desarrollo. Lo que sucedió. Todo eso lo que es de Rockstar. En un juego que yo siento que de cierta manera también lo apoyaron para quedarse con todo este... Toda la polémica. Con todo este desarrollo, ¿no? Ahora, según yo, compadre, Rockstar no se quedó con Motion Scan. ¿No? Que es esta tecnología que desarrolló Tim Bondi. Ajá. Podría poner a Yoshi en un videojuego. Ah, así de calma. Así, podría ponerlo igualito con todo y la ojera. Ajá. Con todo y la nariz rosa de Wario. Ajá. Con todo y el pelito así estilo Jesucristo que trae ahorita. O sea, en un videojuego. Chewy style. L.A. Noir es súper bonito. Sí, pero es súper bonito cuando no sales a la calle. O sea, cuando estás en interiores, a mí se me hace un juego precioso, sobre todo si lo juegas en blanco y negro. Exacto. Y las persecuciones. Y en blanco y negro, aparte, logra como un ambiente súper único, ¿no? Sí, de hecho, en color hasta se ve chafa, ¿no? Hasta se ve falso, se ve. A mí se me haría neta tonto jugarlo a color, güey, porque pierdes todo el sentido que tiene. Lo único que es complicado es que no sabes qué chapas puedes abrir y cuáles no. Ajá. Pero son doradas. Uh-huh. No, pero de ahí en fuera está más padre y lo hace un poco más real, ¿no? Sí, y es... Aparte me encanta que está partido, güey. O sea, que está en esta... En segmentos como casi casi para jugarlo uno por noche, güey. Y de hecho, sí, de hecho ese es un error. O sea, si te lo echas en 3 días, lo sientes de hasta cierta manera monótono, ¿no? Se vuelve un poco repetitivo. Sí, el chiste es echártelo como si vieras una serie, güey. Ajá. O sea, también lo diario. Igual y el ritmo adecuado de jugar L.A. Noir sería un día a la semana. Hasta con horario y que te digan previously on L.A. Noir. Como en Los Intocables. Ajá. Y de hecho la versión completa salió hace poquito. Y lo interrumpes a la mitad para poner partidos políticos, güey. Partidos políticos, pero con voz de Melquiades, así decías. Partidos políticos y a continuación la Pantera Rosa. Los Picapiedra. Oye, ¿y la otra rola que se pasó por ahí? La otra rola fue Cobra Command. Uy, güey, Cobra Command es este juego del 88 para el Nintendo viejito. ¿Qué? Mátenme si digo Nintendo viejito. The Data East. Brother, qué juegazo, cabrón. Qué pinche joya del NES. Dios mío, ¿sabes? Chingado. Este juego yo lo renté. En ese entonces no había varo para comprar juegos, pero creo que lo renté como 3 fines de semana. Con todo y que lo acabé el mismo fin de semana que lo renté la primera vez. Está bien chingón. Es increíble, güey. A mí me lo prestaba a mi primo Oscar. Un saludo a Oscar Sorrero, si nos está escuchando. El buen Oscar siempre nos prestaba juegos, güey. Buen primo, güey. Era ese primo que conseguía los juegos y que sin un pedo los prestaba, compartía. Buena onda. También, quería decir de L.A. Noir, que
no tronó Team Bondi por el juego, ¿no? Porque el juego pues vendió. No, tenían otros pedos. Vendió casi 5 millones. Sí, ¿no? Pero volviendo a Cobra Command, tiene aspectos muy interesantes. Por ejemplo, cuando recibes cierto número de disparos hacia ti, la nave empieza a caer y tienes que estar checándola todo el tiempo de que no caiga, de que no toque el suelo. No solo que toque el suelo normal, sino que sí puedes hacerla que aterrice, simplemente no puedes hacer que caiga directamente al suelo rápido. Y lo más interesante, y sobre todo que pertenece a esta rola de Cobra Command, es que tú primero destruías unas bases y después te ibas al underground de esas bases. O sea, veías todo lo que estaba bajo tierra, rescatabas prisioneros bajo tierra, te armabas, peleabas con tanques, y neta, es una pinche joya del NES. O sea, la música que ustedes acaban de escuchar no me deja mentir. O sea, es una neta una maravilla. El NES tiene todo esta gama de Data East, Sunsoft y de un chingo de juegos que neta le sacaron jugo y que brindaron experiencia a los jugadores de una manera que anteriormente en consolas caseras no era posible hasta el NES, ¿no? No, ni de chiste. Era algo de arcade. Y es más, para que se den cuenta del poder del NES, más bien, es más, deja tú del NES, güey, del poder que tenían sus cartuchos. Escuchen la rola que sigue. Disfruten. Escuchar la rola del Stage 2 de Mr. Gimmick, que es un título de NES, que de hecho no me cabe en la cabeza que sea de NES. Suena muy lo que pasa es que es